Bien, las más grandes de esta nube de palabras tan preciosa son las que ustedes escribieron más veces. Por ejemplo, maravilloso, maravilloso lo tuvo que haber escrito más de una persona, mientras que fenomenal lo escribió solo una persona. Bien, si varias personas repetimos el concepto, la nube de palabras hace esa palabra más grande. Y si otras personas solo escriben una sola vez, entonces la hace más pequeña. Significa que Teams para muchos ha sido excelente, ha sido maravilloso. Las grandes, grandes dice grandioso, un reto maravilloso, una maravilla, ayuda. Y las más pequeñas dicen presión, desafío, desagradable, desafiante, Argentina, genial, eso ha sido Argentina, ha sido fantástico, ha sido bendición. ¿Qué significa? Que para todos ha sido una novedad y en ninguno de los diplomas, ni en el suyo ni en el mío, dice graduado en Teams. No dice. En el mío ya lo busqué ayer, porque ayer estaba en una capacitación con México y yo les decía, miércoles, ¿cómo así? Teams para mí, ¿qué ha sido? Para mí estoy seguro que yo nunca vi en el colegio ni en la universidad una materia que se llamara Teams. ¿Cómo ha sido el mismo reto para usted y para mí? Y todos empezamos más o menos al mismo tiempo, inclusive unos empezaron desde hace más poco. Pues la bendición es más grande porque ya otros ayudamos a caminar con ese camino. Es decir, que si yo pude aprender y si la mayoría de ustedes, quienes nos han venido siguiendo, ya están haciendo clases y pudieron aprender, usted lo puede hacer. ¿Bien? Entonces, mucho ánimo. Sé que estamos pesados, sé que ha sido un año diferente, pero vamos a aprender a nivelarlo y a llevarlo con calmita. Bien, esa nube de palabras se llama Menti. Más tarde miramos qué podemos hacer con Menti, hay otras cosas. La voy a dejar aquí, la voy a publicar dentro de nuestros estados para decirle a la gente, mire, mire que Teams no es del todo malo. Bien, punto número dos de nuestro taller el día de hoy. Necesito que alguien me diga a las 10:30 de la mañana, o sea, en una hora, que me recuerde, oiga, profe, el regalo. Vamos a sortear con los que estén a esa hora una capacitación grupal. Vamos a sortearla, vamos a ir a su colegio, vamos a llegar hasta allá, hasta su universidad, hasta su institución, y me sentaré con ellos a la hora que ustedes puedan y trabajaremos. Si son 10 profesores, si son 5, si son 80, como ayer, lo haremos. ¿Bien? Porque mucha gente no alcanzaba a llegar a nuestros talleres y vamos a tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, a las 10:30 de mi Colombia, a las 9:30 de su Costa Rica, de no sé quién más tenga ahorita a las 9:30, me recuerdan, oiga, profe, no se me haga loco con el sorteo. Y entonces yo a esa hora miramos cómo hacemos el sorteo. ¿Listo? Bien, nos vamos para Bueno, ti. Presente, pregunten todo lo que quieran. Nos vamos para Teams. Póngale mucho cuidado a lo que vamos a hacer para poder empezar. Los necesito en Teams y los necesito en Meet al tiempo. ay, profe, ¿es que nos vas a enloquecer o qué? No, los necesito en Teams y los necesito en Meet al tiempo. Yo ya Bueno, les hablé. Sí, disculpe Fernando. que me interrumpa. Señora. Yo todavía no estoy en el grupo. Soy de Todavía. Costa Rica y tenemos un problema. No sé si las demás compañeras que están de Costa Rica tienen el mismo problema que yo. Mi nombre es Gretel Chávez. Resulta que como me inscribí con el correo del MEP, del Ministerio de Educación, no me permite ingresar al link que usted me envía. Sí. No tengo que hacer, bueno, no tengo en Teams, no tengo otra cuenta, solamente la del Ministerio de Educación. Entonces, no puedo hacer Podríamos, práctica, me sí, imagino. lo puedes Gretel, hacer a con muchas tu personas computadora. les pasó. A muchas personas les pasó, yo les decía, ojo, esto es muy delicado, yo lo estoy compartiendo desde mi institución, ellos saben y bueno, digamos que no han peleado, pero muchas instituciones no dejan compartir Teams porque es un problema. Entonces, yo les pido el favor, si les pasa eso, páseme su correo personal en el que yo sé que usted no va a pelear conmigo y yo lo agrego, usted hace otra cuentica de manera muy rápida, si quieren, aquí mientras la llamada la hacemos, para que porfa me ayude y se agregue. Ya ahoritica hay conmigo 118 profes y nos ha tocado así, muchos han repetido correo,
pero la idea es que entremos, la idea es que lleguemos hasta allá. Entonces, Greta, el personal, y con mucho gusto lo hacemos acá, es todo con fines educativos. Luis Fernando, gracias. Hola, señorita Maribel. ¿Cómo está? Luis Fernando, a mí no me ha llegado la invitación y es raro porque nosotros habíamos estado... Yo se la mandé como 15 veces, espérenme un segundito, al correo que tú me enviaste. Sí. Dios M. Suárez. Sí, acá lo tengo. Espérame, te digo de una vez si es M. Suárez. ¿No te llegó con el nombre de Luis Fernando de UPB que te invitó a un equipo? No, no me ha llegado. Recontra, recorcholis. M. Suárez, ¿qué? M. Suárez C. Sí, acá está. M. Suárez C. @educacionbogota.edu.co. De pronto sí. Se fue a los spam. Pico, agregar. Me dice el miembro ya existe. Mari, revisa bien, porfa, todo. Si no, el correo de spam, tal vez en el correo de spam de pronto. Pero sí, yo te agregué porque desde el sábado pasado tuve la duda y a ti te agregué desde el lunes, desde el domingo. Bueno, paso número uno. Ya rompimos el hielo, ya todos estamos en familia. Bienvenidos todos. Esto es una sola familia. Si necesitan ayuda, vea, pueden llamar a Rosenberg, a Manuel, a Rima, a Giovanni, a cualquiera. Llamen a cualquiera que aquí todos somos en confianza. Vamos a necesitar tener la pantalla todos, así como la tengo yo, igualito. Media pantalla para Teams y media pantalla para Meet. Ojo con esto, vamos a tenerla así porque yo les voy a ir mostrando en Meet y ustedes van a ir haciendo en Teams. Vamos a preparar ese contenido. Entonces, necesito que por favor abran Teams. Si lo tienen en Profesores Latinoamérica, mejor. Si no, no hay problema. Un equipito que tenga usted de prueba, no hay ningún problema. Y en la otra mitad vamos a tener la llamada donde nos vamos a seguir viendo todos. ¿Listo? Dos minutitos para eso. Si tienen pregunta y no saben cómo hacerlo, me dicen y lo podemos ir mirando. Ok. Disculpe. No estoy agregada al grupo de profesores latinoamericanos, soy la maestra Ana Laura. ¿Y tú ya me pasaste el correo, Ana? La verdad que se me complicó ingresar porque yo estaba buscando en... Sí, en pásame el correo, pásame el correo aquí rapidito. Okay. Buenos días a todos. Luis Fernando, ¿cómo hago Sophie? ¿Cómo hago para verificar si estoy en el grupo de latinoamericanos? Entré un poquito tarde, disculpa. ¿Te llegó alguna invitación mía esta semana o la semana pasada diciendo que Luis Fernando UPB te había agregado? No, no me llegó ninguna. Pues escríbeme tu correo aquí rapidito y yo te agrego mientras organizamos las pantallas. ¿En el team que tengo de la escuela o puede ser un correo personal? A mí me gusta más personal porque los de las escuelas están presentando un problemilla. Pero el que tú quieras, si puedes. Ok. Aquí me lo copias allá y ya lo cargamos. Presente, Carlos. Profe, mire, y le estoy mandando mensaje a la semana para que me agregara al grupo Latinoamérica. Carlitos, yo te agregué. ¿Cómo es tu correo? No, yo busqué. Escríbemelo ahí, yo no estoy segurísimo que yo te agregué, pero escríbemelo para verificar de inmediato, por favor. Bueno, muy. Ya tenemos 120, no puede ser que nos quedemos por fuera, vamos a llegar a los 1000. Señora. ¿Cuántas pantallas debe haber? ¿Tres? Dos. La mitad de la pantalla para ti y la mitad de la pantalla para Meet. Toda la llamada la vamos a hacer por Meet y toda la orientación la vamos a hacer por Teams. Okay. Buenos días. Hola. Yo tampoco estoy en el curso, soy Claudia Alcántar. Claudia, yo te agregué 1000 veces, revisa. Me acuerdo muchísimo porque, mire, me hice 2 miembros invitados, te he agregado muchas veces, yo creo que me va a regañar. Una pregunta. Reviso en mis equipos, no aparece el equipo. No, porque no le has dado todavía a aceptar la invitación. Revisa primero tu correo y desde allí la aceptas, si eres tan amable. Luis Fernando, disculpe, ahí veo una UPB. ¿Es esa la invitación? Sí, soy yo. Ah, ok, perfecto. Entonces olvide el macemar20@hotmail que envié. Ahí está. Bueno, espera a ver si ya lo pasé, lo siento. Listo, entonces, ya tenemos. Ahí se lo envié, profe.
Listo, Carlito, ya mismo lo agrego aquí. Necesito que cerremos los micrófonos quienes no vayamos a hablar, porfa, para que hagamos lo menos posible el grito. Leí ayer en el Tecnológico de Monterrey que cuando volvamos a clase nos toca cuidarnos mucho la voz porque la mascarilla genera un esfuerzo adicional a la hora de hablar. Vamos a cuidarnos esta voz lo más posible, por favor, porque usted y yo, la voz, es nuestro vehículo inicial de trabajo, sea en línea o sea en presencial. Y para mí lo más importante es cerrar todos los micrófonos de los niños y de nosotros para evitar los gritos. ¿Listo? Listo. Entonces, quienes ya estamos en el grupo maravilloso, quienes no, ya les está llegando la invitación. Perdón, mi pregunta es, ¿es el mismo grupo que usamos la clase anterior? Sí, va a ser el mismo grupo para todo el año, sí señorita, profesores Latinoamérica. Gracias. Con mucho gusto. Carlitos, CM Santos, Car. Luis Fernando, no me aparece todavía el grupo de Latinoamérica. ¿En tu correo te llegó la invitación? Sí, me llegó, pero no encuentro, tengo un correo institucional y ahí no me es posible. ¿Qué tengo que hacer? Me salgo de ahí y me meto a ti. Sí, pero entonces dame un correo personal para que no te genere problema con el correo institucional. Creo que ya lo habías, por ahí lo vas a tener, pero te lo repito nuevamente. Si está, pues ya nada más me indicas qué debo de hacer. ¿Cómo es? Compañero, 7. ¿Lo puedes habilitar en el web? ¿Me puedes indicar cómo, por favor? ¿F qué? F Páramo 77. ¿F Páramo 7? Sí. @outlook.com. F Páramo 7 @outlook.com. Sí, ya está. Ve y busca en ese correo la invitación que te hice, porfa, F. Sí, okay. Gracias. Se puede habilitar también directamente desde la web. ¿Y lo puede habilitar desde la web? Directamente desde la web, porque tenemos dos equipos, uno en la web y otro del escritorio. Gracias. El escritorio no le reconoce. Excelente. Luis, gracias. ¿Será que ellos tienen que hacer los pasos que yo hice? Porque yo tenía carrera institucional y yo tuve que hacer unos pasos como lo que usted me explicó el día sábado. Sí, ya lo que está diciendo Joanny, lo vamos a hacer en línea de una vez y verá que entramos rápido. Bueno, sin más retraso, vamos a despegar. No esté en el equipo, ahorita lo solucionamos. Por favor, microfonitos abajo, apagaditos. No solamente recordarle a los demás, a los compañeros. Solamente recordarle a los otros compañeros que deben hacer el pago con esta quincena que se hizo. Yo les voy a utilizar el medio, le dirá a cada. Bien. Ok, entonces vamos a despegar. Les agradezco inmensamente. Por favor, de los micrófonos, es importantísimo que los cerremos. Sí, ahorita, espérame. Espérame un segundo porque tengo. Luego con Pablo, ¿verdad? Listo, creo que ya. Entonces. Bienvenidos. En Teams nosotros tenemos una ventaja competitiva muy grande y es que Teams me permite agregar al equipo muchísima gente. Les voy a compartir la pantalla de Teams más grande para que la podamos ver. Nosotros estamos hoy haciéndole promoción a este equipo que se llama Profesores Latinoamérica, en el cual tenemos 132 invitados, que son todos ustedes. Quien no esté, con mucho gusto ahorita nos lo revisamos y no hay problema. Pero vamos a empezar para poder cumplir en el efecto de los tiempos. Lo que vamos a ver hoy es un concepto básico, básico de lo que es el trabajo en el blog de notas. El trabajo en el blog de notas es muy profundo. De hoy en 15 vamos a trabajar lo que se llama blog de notas para tareas. Y de hoy en 8 vamos a trabajar formularios, que sé que les encanta. Hoy vamos a dar el concepto básico, cómo se configura, cómo funciona, para qué sirve y cómo lo estamos utilizando, o al menos en Cerebrote lo hacemos. ¿Listo? Pasos para configurar el blog de notas. Primero hay que tener un equipo. El blog de notas funciona así y solo si hay un equipo. Ya lo van a ver acá arriba. ¿Sí ven que sale aquí arriba?
Eso pasa cuando hay un equipo. Si no hay un equipo, no va a funcionar el blog de notas. El blog de notas funciona en línea con la aplicación que vamos a aplicar ahorita y funciona en celular y tablet con una aplicación que se llama OneNote, ¿ok? Espérame que Esperanza acaba de iniciar la compartida de la pantalla y me cambió mi pantalla. Listo. ¿Están viendo mi Teams? Si me avisan, por favor. Sí. Listo, Giovanni, gracias. Entonces, recuerden. Gracias, maestro. Entonces, recuerden, cuando yo le voy a aplicar blog de notas a un equipo para trabajar desde dispositivos móviles, ellos deben tener instalada una aplicación que se llama OneNote. Ya la vamos a mirar ahorita. OneNote. Y ese OneNote me sirve para iPad y es espectacular. Pronto vamos a hacer videos con iPad si entre todos lo podemos comprar. Más adelante les digo cuál es el plan. Por lo pronto vamos a trabajar desde computadora. Entonces, yo tengo el equipo creado, ya lo sabemos crear, la mayoría ya están. Aquí me han escrito y aquí ya vimos mensajes, ya vimos textos, ya vimos archivos, ya vimos trabajo colaborativo, vimos algo de tareas y nos falta ver muchas cosas. Hoy vamos con blog de notas. ¿Qué es el blog de notas? Entonces voy a picar en blog de notas de clase. Blog de notas de clase es una pestaña superior que siempre me sale vacía. Siempre me sale vacía. ¿Bien? Muchos de ustedes ya la tienen configurada y nos van a ayudar a solucionar muchas dudas porque nosotros no nos las sabemos todas. Lo que le puedo decir es que muchos, gran porcentaje de los que entrevisté, me dicen que no la han podido usar porque no saben para qué es. Entonces, vamos a dar los conceptos básicos ahorita. ¿Bien? Blog de notas de clase. Me dice, proporciona a los alumnos un espacio privado para las notas y un lienzo colaborativo. ¡Wow! Pero eso suena muy bonito. ¿Qué significa? Miren esto. En cada equipo que usted tenga, usted lo puede desarrollar. En cada equipo yo tengo la opción, este es otro equipo, no es el equipo de profes de Latinoamérica, hasta ahora voy a configurar. En este equipo, este es el blog de notas. ¿Qué es el blog de notas? El blog de notas es una pantalla, un tablero, en el que nosotros vamos a trabajar colaborativamente por medio de biblioteca de contenidos para compartir algún tema en el que solo el profesor pueda rayar la pizarra. Vamos a trabajar colaborativamente con todos en el que los alumnos y el profesor puedan rayar la pizarra. Y personalmente, en el que cada personita puede rayar la pizarra. Voy a intentar montar el blog de notas con ustedes hoy de una vez y espero que nos salga todo bien porque son correos diferentes y de pronto se demora un poquito. Pero lo vamos a hacer. Pasos para crear el blog de notas. Paso número uno, profesores Latinoamérica, entro al equipo. Tomen nota todo lo que necesiten. Esto queda grabado, lo subiremos esta semana junto con nosotros. Estamos editándolos. Paso número dos, nos ubicamos en la parte superior donde dice blog de notas de clase. ¿Bien? Y paso número tres, lo vamos a configurar. Profesor Botero. Presente, maestra. Profesor Botero. Hola, Marit, cuéntamelo todo. ¿Cuándo? ¿Y si no me sale blog de notas? Maravillosa pregunta, gracias. Si no te sale blog de notas, ¿vas a picar aquí en el más? Sí, señor. Ok. Y en el más, te va a salir algo que se llama One Note. Te lo voy a escribir acá. One Note. Sí, ya lo estoy viendo. Ese es, ¿ok? Lo puedes instalar como un complemento. Ajá. Y el OneNote, que es el blog de notas, lo vamos a trabajar por canal. Es decir, yo puedo instalarlo en el general, que es el que viene por default, y lo he intentado instalar en los canales y me ha dado buen resultado. Vamos, profe, a disculpe. Sí, señora. Profe, cuando le doy clic en OneNote, dice nombre de la pestaña. Ahí póngale blog de notas. Ah, ok.
y listo. Y quedamos igual. ¿Bien? Profesor, yo todavía no lo he logrado. ¿Qué no ha logrado, Dilsa? Ir a los profesores de Latinoamérica. Poner las dos pantallas así como usted las tiene. Yo tampoco, Luis Fernando, no me aparece. No sería bueno que nos enviara un link por acá por Meet y nosotros lo abrimos por ahí o nos llama. Voy a mandarte el vínculo. Yo ya lo había mandado, pero sé que tiene problemas. Te lo voy a copiar. Lo voy a copiar aquí mismo. Este es el vínculo del equipo de profesores Latinoamérica. Dos puntos. En el chat. Y te lo voy a pegar acá mismo. Tratemos de entrar por allí. Si tenemos algún problema ahorita, después de que haga la explicación, paramos y me quedo con los que podamos hasta que nos metamos al equipo. ¿Listo? Bien. Entonces, paso número uno, nos fuimos a equipos. Paso número dos, nos ubicamos en la pestaña de blog de notas de clase. Y paso número tres, vamos a configurarlo. Quienes no estén todavía en el equipo se pueden quedar viéndome solo la pantalla que estoy compartiendo, así se les facilita más el trabajo. ¿Bien? Voy a compartirlo bien grande, para que ustedes lo puedan ver lo más grande que se pueda. Ahí está llegando la gente. Bienvenidos a todos los que se están integrando aquí a nuestra charla con los profesores de Latinoamérica. Bien, me dice, ya sabes que es una pestaña para los alumnos, es un espacio privado y uno para colaboración. Sí, lo voy a configurar, clic en configurar. Me dice, oye, ¿esto es un blog de notas en blanco o este es un blog de contenido que ya es existente? Yo lo voy a configurar en blanco. Existente es cuando tú ya lo tienes en otros lados y lo quieres integrar aquí. Pero yo lo voy a configurar en blanco, blog de notas en blanco. Me dice, oiga, lea bien esto, porque si usted no lee, no se instruye. Y si no se instruye, podemos pecar. El blog me dice que en este momento el equipo de profesores Latinoamérica va a tener un blog de notas. El espacio que se llama de colaboración sirve para que el profesor edite contenido y el alumno también edite contenido, es decir, que es colaborativo. En el espacio de la biblioteca de contenido, el profesor puede editar el contenido, pero el alumno solo lo puede ver, es decir, que es el tablero en el que el profe raya y el alumno solo visualiza. El tercer elemento se llama sección solo para profesores. El profesor puede editar y guardar contenido, mientras que el alumno ni lo ve ni lo edita. Y el blog de notas del estudiante, el profesor puede editar el contenido y el alumno puede editar su propio contenido también, pero no lo van a ver los demás compañeros. ¿Qué significa esto? ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo, el blog de notas es, como su nombre lo dice, un blog, un cuaderno. Y ese notebook, ese cuaderno, es un cuaderno en el que todos pueden rayar. También es un cuaderno aparte en el que solo raya el profesor y el estudiante. Y también es un cuaderno aparte en el que solo raya el profesor. ¿Listo? Entonces vamos a revisarlo. Siguiente. Me está diciendo, oiga, mire, póngale cuidado. Va a configurar cada una de estas secciones en el espacio privado de cada estudiante. Profesores Latinoamérica, blog de nota, nombre del alumno, y cada uno de estos va a ser el espacio para que el alumno comparta con usted. Yo le puedo agregar secciones o se las puedo quitar. ¿Qué significa cada una de estas secciones? Es como si usted le diera un cuaderno para cada materia. Es como si usted le diera un cuaderno para ecuaciones, un cuaderno para esto, un cuaderno para lo otro, un cuaderno para matemática, para religión. ¿Bien? Yo lo voy a dejar así como viene para que vea lo más básico y le voy a decir crear. A esto le puedo cambiar el nombre y puedo agregar o quitar secciones. ¿Listo? Le voy a dar crear. Crear. Clic. Me dice, preparando el blog de notas de clase. Allí se me va a demorar por ahí un minutico porque tiene que crear esto mismo en el blog de notas de todos ustedes. Entonces, profesor, vamos a esperar un segundito mientras respondemos las dudas. Señora. Sí, una vez creado,
ejemplo, cada una de estas pestañas de los estudiantes, pregunto, ¿es posible editarlas después? Porque yo hice eso y ahora entiendo que debo configurarlo mejor por unidades de trabajo. Yo sí. puedo volver a nombrar esas pestañas una vez hechas y ya trabajadas. Hechas y ya trabajadas, ya te lo contesto, déjame lo miramos porque no lo he necesitado hacer, pero ya lo respondemos. Es muy probable que sí, pero no me atrevo, si quieres maestra, déjame lo miramos y ya lo respondemos. Ok, gracias. Es muy importante la configuración porque desde allí es en donde yo ato todo. Tarjeta de tareas, tarjeta para trabajos, tarjeta para blog, para fotos, para vacaciones, no sé qué tengan. ¿Bien? Me dice... Ay, ¿podría repetir lo de la configuración, por favor? Sí, lo voy a repetir. ¿Presente? ¿Le dando una preguntita? Sí, señor. ¿Desde cuándo te saluda? Para configurar el blog de notas, primero debe realizar el profesor, porque nosotros estamos ahorita en el grupo de profesores latinoamericanos como alumnos, entonces nosotros no nos permite configurar lo que usted dice. Solo el propietario. Solo el propietario, pero como usted es el propietario de sus salones, usted lo va a hacer en los suyos. ¿Sí me entiendes? Sí, ahora sí. El propietario del equipo lo hace. Aquí, para profesores de Latinoamérica, lo hice yo. Ya. Pero en cada clase suya, lo hace usted. Ya, muchas gracias, Luis Fernando. Tocayo, con todo el amor. Bueno, lo voy a repetir. Cuidadito, lo voy a repetir y lo vamos a hacer despacito como hacemos todo en Cerebrote. Presentar ahora. Y mi pantalla. Ya se me configuró, mírenlo. Ya se me configuró. No vayamos a revisarlo hasta que no lo explique otra vez. Segunda explicación. Vengo al equipo. Voy a buscar un equipo cualquiera. Apaguemos los micrófonos, por favor. Voy a buscar un equipo cualquiera. ¿Listo? Busco la pestaña que se llama blog de notas de clase. Busco equipo, paso número 2, busco blog de notas de clase. Y paso número 3, cuidadito con este paso que es el esencial. Configurarlo, clic. ¿Lo quiere nuevo en blanco? Sí, señor, lo quiero nuevecito, nuevecito. Lea lo que dice porque ahí le está dando los tips que vamos a necesitar ahorita. Hay 3 espacios. Colaboración, en el que todos pueden editar. Biblioteca de contenido, en el que solo el profesor puede editar. Y sección solo para el profesor, en donde el profesor puede editar y nadie puede ver. Y blog de notas de estudiante, en donde el estudiante edita y el profesor edita, pero no lo ven los compañeros. ¿Le parece bien esta configuración? Sí, señor, me parece perfecta. Y ahora viene las secciones de espacio privado para cada alumno. Estas secciones son las que le van a entregar los alumnos. Yo, ¿cómo las hago en mi colegio, en mi universidad? Yo las cierro y yo la hago. Quiz, trabajos, y autoevaluación. Así las hago yo porque así trabajo yo y porque así en la universidad les gusta que las haga. Pero usted las va a organizar como usted pida sus trabajos. Haga de cuenta que el alumno tiene una agenda de 7 materias. Cada 10 páginas va a ser un apartado, un separador. ¿Cuáles van a ser sus separadores? Entonces usted dice, trabajo de clase. Usted dice, trabajo en clase y tareas, por ejemplo. Tareas para casa y tareas para clase, como lo quieras cuadrar. Eso es lo que le va a salir al alumno y a ti, a los dos. Y le digo crear. Entre más pestañas tenga aquí, pues más opciones tiene de compartir con ese alumno. Y listo. Dice preparando el blog de notas de clase y arranca. En un minuto le va a salir lo que me salió a mí aquí. Bien. Me va a salir blog de notas de clase. Y mire que ya no me va a salir para configurar. Me va a salir un periódico.
¿Me pueden decir quienes están en el equipo de blog de notas de Latinoamérica si les salió algo parecido a esto, por favor? Así es, así efectivamente. Correcto. Saludos desde México. Lo estamos correcto logrando, sí, profesores. Ahí me dice que todavía está configurando. Si ve que no era tan difícil. ¿Se puede demorar un poquito en alguno? Vamos a parar aquí. Le damos la bienvenida al blog de notas de clases. Blog de notas de clases. Se está configurando. Listo. Maestros, a quienes ya les salió, lo que tengo es un problema grande porque como son tantos dominios de correo, mi Teams no funciona igual de rápido que cuando yo lo hago con los míos nomás. Cuando lo hago con los míos nomás, en 2 minutos se está configurado para todos. Pero ahorita, se puede demorar un segundito. Esperémoslo un momentico. ¿Listo? A ver qué pasa. Luis Fernando. Presente, maestro. Una pregunta, ahorita que pusiste en la configuración quiz, trabajos, autoevaluación, sí, ¿después nos vas a ayudar a cómo poner los quizzes aquí en el blog? Yo le voy a ayudar, Rosenberg. Yo le doy una reunión a usted porque usted es de mis seguidores frecuentes. La semana entrante la tenemos los dos. Ojo, aquí yo le estoy lanzando una... Yo le estoy lanzando una cantidad de anzuelos dura. Ya después, yo no sé qué vamos a hacer, pero bueno, algo nos inventamos. Profe, me ayudan, por favor. No sé cómo poner las dos pantallas a la vez. Estoy vamos en Meet y luego cambio a Teams y no, quisiera verla. Vamos a cambiarlo. Póngale mucho cuidado, Gilda. Ah. ¿Me puede compartir pantalla de Meet si es tan amable? Porque este problema lo debe tener mucha gente. vamos a ver. Gilda, cuidado. Abajo de la llamadita dice presentar ahora. Presentar ahora. Uh-huh. Toda la pantalla. Toda, debe ser toda para poderlo organizar. Uh-huh. Ya. ¿Ya se está compartiendo? No. Debes picar la pantalla y decirle compartir. Y así la veo yo. Ok. Listo, ya empezó. Bien, señorita Gilda, póngale muchísimo cuidado. Ahí veo una cantidad de tipos simpáticos y uno en la mitad muy hermoso. Ah, soy yo. Ahí estamos. Arriba, a la derecha, al lado de la X de cerrar, hay dos cuadritos que se llaman restaurar. Al ladito. Pica esa. Ok. ¿Listo? Uh-huh. Ahí esa la vas a llevar desde la cabeza. No, desde el lado de allá, no cogen ninguna pestaña. Ajá. Desde la cabecita, eso, ¿no? Y arrastrela. No. Más arriba, a la derecha, allá, al lado donde está el minimizar. Uh-huh. Ahí, tiene minimizar. Pero no le deje ahí. Córralo para la izquierda. Córralo un poquito para la izquierda. Para la izquierda. Pero ¿qué hizo pedido? Para la otra izquierda. Ahí. Sí. Eso, ahora muévalo. Llévelo hacia la mitad de la pantalla, hacia donde está cualquiera de los dos lados. Llévelo. Más, tranquila, llévelo más. Yo le digo cuando lo suelte. Llévelo, tranquila, llévelo, tranquila, esa no se pierde, si no, pues compramos un computador. Suéltalo. ¡Cadabum! Tenemos la mitad de la tarea hecha. Vamos por la otra mitad. ¿Dónde tienes Teams? Aquí. Arrástralo, sácalo de ahí, no quiero verlo ahí. No, calma. Cógelo desde el loguito, sí, desde el logo de Teams. ¿Sí ves el logo de Teams? Arribita dice Teams, donde pica la pestaña. Arrástrala. Duro, con fuerza. Eso, llévala hasta la otra mitad. Más a la derecha, pégala a la derecha. Más, yo te digo cuando la sueltes. Ahí te sale una marquita. Ya, suéltala. Eso es, lo hemos logrado. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Aquí Jorge Alberto nos está compartiendo, me imagino que es para lo mismo. Jorge, ¿me estás compartiendo pantalla para lo mismo? Veo la pantalla de Jorge Alberto. No. Ya. Así como la tenía Hilda ahorita, la necesitamos tener todos porque vamos a empezar en el blog de notas y en Teams, ¿ok? Bien, quienes no están todavía en el equipo de profesores Latinoamérica, quedémonos solo viendo mi Meet, que ahí yo voy a ir pasando todo lo que estamos haciendo.
Por Luis. Favor, apaguen sus micrófonos porque se oye muchísimo ruido y Luis nos escucha. Gracias. Gracias, amiguis. Gracias, Jessy. Bien. Entonces, vamos a hacer algo. En mis clases, un tip que les di hace 8 días, en mis clases yo coloco responsables de todo. Yo coloco responsables de tiempo, yo coloco responsables de todo, de todo, de todo. Y hay uno que siempre, por lo general, es el más cansón, pero él no lo sabe, y se llama responsable de micrófonos. Él va a estar todo el tiempo con la pantalla dividida en dos. Media clase la toma acá y media clase está mirando quién me prende el micrófono y lo delata de una. Carlito, usted me dice quién es. Profe, Iván prendió el micrófono. Iván, otra vez, con 3 regaños, pasa. ¿Listo? No quiero que lleguemos hasta esos niveles porque, Virgen Santísima, me da miedo llegar aquí con eso. Bien, póngale cuidado. Ya tenemos configurado el blog de notas. Voy a compartir toda mi pantalla y su merced divino va a ver lo que vamos a hacer. A quienes no les ha actualizado, ya les va a llegar. Dennos un minutico, yo creo que ya llega. Voy a achicar un poco. Les voy a dar la orientación inicial y ya vamos a trabajar allí, ¿ok? Orientación inicial. Quienes me están escribiendo aquí en Teams, ahorita los leo. Te damos la bienvenida al blog de notas de clase, amigo Cerebrote. Tu blog de notas es un blog de notas digital en el que puedes adjuntar vínculos, trabajos a mano, notas escritas, videos, voz, cuantas cosas quieras. El blog de notas del estudiante es el espacio privado para él, la biblioteca de contenidos, el espacio para que tú como profesor compartas y el espacio de colaboraciones para que todos rayen. Sácale el máximo partido en tus clases con blog de notas y Cerebrote. Ok, vamos a hacerlo. En el blog de notas me sale de una vez una interfaz nueva, muy parecida a la de los programas de Office. Me sale que yo puedo rayar, que yo puedo escribir, que yo puedo subrayar, que yo puedo resaltar, que yo puedo cambiar de color. Es un Word mucho más avanzado, mírenlo, es una belleza de programa. Aquí al ladito es de lo que hemos estado hablando desde el principio. Hey, amiguito, biblioteca de contenido. ¿Qué es biblioteca de contenido? El espacio en donde el profesor va a rayar y el alumno no puede rayar. El espacio de colaboración es el espacio donde el profesor va a rayar y el alumno puede rayar también. Y el espacio de cada uno de ustedes es el que puede rayar solo usted y el profe lo ve. Miren, ya he logrado configurar estos. Falta más, faltan más, faltan más. Pero ahí vamos. Vamos a hacer la prueba. En marcha, mis muchachos. Primero, necesito que quienes estén en el blog de notas vengan, por favor, a el espacio que se llama... Espérenme, lo configuro. Ay, no me deja. Espérenme un momentito. Maestro, una pregunta. Buenos días. Hola, maestro. Cuando habilitamos para que editen los muchachos en clase, ¿el maestro ve qué alumno escribe? Sí, ya lo vamos a mirar. Eso es lo que quiero que miremos ahorita, pero no me está dejando aquí configurar. Okay. Bueno, veremos a ver si lo podemos hacer. Profe, buenos días. ¿Para alguno le demora llegar el blog? Sí, sí, demora. Demora porque son correos diferentes y aquí parece ser que no me va a dejar ahorita compartir colaborativamente. Vamos a ver qué pasa. Bien, veo que está Vicarf, Biólogo, Centri, Eduardo, Gudino. Hay varios que ya están aquí. Voy a mirar biblioteca de contenido. Lo voy a compartir primero allí. Bien, en biblioteca de contenido, voy a escribir algo en una nueva página que se llama Taller 5 de Cerebrote, ¿ok? Me pueden mirar quienes tengan ya acceso al blog de notas, si esto se les va actualizando, por favor, en biblioteca de contenido, uso de la biblioteca, Taller de Cerebrote. Y me avisan, por favor, si lo pueden ver.
No, me sigue apareciendo que también está configurando. Bien, ¿alguien ya puede entrar? Los que están de pronto en la web, que sea un poquito más rápido. Bueno, en la biblioteca de contenido, yo como profesor, a usted no le va a pasar esto porque todos sus alumnos tienen el mismo correo institucional, no va a tener este problema. Teams debe estar como loco, no demora en escribirnos. Oiga, ¿usted qué está haciendo? ¿Cómo mete tanta gente en un equipo? Pero bueno, mientras nos escribe y no lo bloquea, nosotros vamos a tener la oportunidad de trabajar. Uso de la biblioteca de contenido. La biblioteca de contenido solo raya el profesor y el estudiante mira. Solo raya el profesor y el estudiante mira. ¿Qué significa? Que aquí todo lo que yo raye solo lo puede ver el estudiante, pero no lo puede editar. Y miren tan bonito. Yo puedo picar en donde yo quiera, como un tablero, y escribir. Paso número uno. Segundo, yo puedo insertar, y esta es la parte más especial, un archivo adjunto, una tabla o una imagen. Yo puedo inclusive insertar audio. Quiero insertar una imagen desde el archivo. Voy a seleccionar un archivo, voy a subir la miniatura que hicimos para el taller de hoy y la voy a insertar. Y cuando yo la inserto, miren esto que es una de las preguntas que más nos hacen en Cerebrote. Profe, ¿cómo se raya encima de una imagen? Así. Quedó la imagen acá, miren esta bendición. Y yo vengo a dibujar y en dibujar cojo lo que yo quiera y lo marco del color que yo quiera y le pongo el grosor que yo quiera y lo rayo. Profesor, ¿cómo se puede hacer para rayar una imagen? Coja el bloc de notas, ábralo, cargue la imagen y aplíquele todo esto. Bloc de notas, rayar. Bloc de notas, rayar. De otro color, me la hace, véala. Eso lo hice, insertar y después dibujar. Ya les explico el resto, es súper chévere, es como trabajar a mano. Y ahora viene una parte muy ganadora que me gusta mucho. Se llama matemáticas. En dibujar está matemáticas. Póngale chévere, póngale cuidado que es muy chévere. Matemáticas. Ok, voy a escribir matemáticas. Entonces, cuando yo tengo la tableta y el lápiz en la mano, o si tiene algo que sea más fácil, yo aquí tengo un mouse, voy a escribir 3 por 3. ¿Listo? Lo voy a seleccionar y le digo, espérenme. Está actualizando, le digo escribir. Y en escribir, él me pasa esto a una fórmula matemática. Espéreme que se está demorando mucho. Cuando me decían ayer, en uno de los mensajes que creo que no respondí, o anoche fue tarde, está hoy escribiendo matemática, necesito calificar matemática, necesito hacer matemática. Entonces, 30 minutos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Con el bloc de notas se puede hacer. Yo, si no alcanzo ahorita a activar esta sección de matemáticas, se lo quedo viendo y se lo subo en un video. Pero se puede hacer matemáticas. Lo siguiente es que yo puedo insertar un archivo de Word, un archivo de PowerPoint, un archivo de Excel, un archivo de lo que quiera. Yo puedo venir y editar varias cosas y yo puedo trabajar en toda la pizarra. Ese es el de biblioteca, cuando lo hago yo solo. Cuando lo hago en el uso del espacio colaborativo, que no me está dejando ahorita, no sé por qué, pues está configurándolo. Maestro. Sí, señor. Cuando usted está en la ecuación que escribió 3x3, sí. Creo que hay una herramienta de notas, sí. Hay un que sombrea lo que escribió, le da texto y ya la configura como texto normal.
Sí, es que eso, espéreme, guíeme, porque yo lo hice y precisamente hoy en la mañana lo hice cuando lo estaba configurando. ¿Nombré usted? Ya. A la, ahí que lo dice matemáticas. Sí. La herramienta, creo que sí, ahí. ¡Ay, salió! ¡Genial! Ya, sale, excelente, está. Mírenlo, maestro, no sé quién es, pero un punto ahí para la rifa ahorita. Póngale cuidado. Ay, ¿podría repetir, please? Sí, mire, para matemáticas es espectacular. A ver, póngale cuidado. Yo dibujo una fórmula, que es dibujar a mano. Entonces, raíz, no sé si salga con raíz, de 5 por 2. Cojo la herramienta de selección. Estoy en el menú del bloc de notas que se llama dibujar. Cojo la herramienta de selección, la selecciono y le pico matemáticas. Y mírela, ahí salió. Entonces me dice, oiga, ¿quiere hacer esa entrada? Sí. Mire, me la pasó a la fórmula. Mucha belleza, ¿no? Profe, ¿y se la sabe con cuadrados? Sí, la voy a hacer con cuadrados. 3 al cuadrado por raíz. Espere que me quedó pequeñito el tablero. 3 al cuadrado por raíz de 4. Lo selecciono todo y pico matemáticas. Ajá. Y ahí sale. Aquí me dice, ¿quiere hacer la entrada de una vez o quiere seleccionar una opción? De matemática no sé mucho, pero sé que ustedes sí. Yo le digo cómo es, pero las ecuaciones las pone usted. Maestro. Y le dice entrada de lápiz. Y ya me la vuelve un texto. Señor. Sí, en matemáticas es muy útil, sobre todo porque te puede dar un proceso de solución a esa herramienta. ¿Y saben qué es lo mejor? Que en iPad, oiga, en iPad yo vi ayer, es que yo no tengo iPad, pero le pedí el favor a mi padrino que sí tiene un iPad y lo cité para que organizáramos el taller de hoy. Saludos a José. Y ¿sabe qué hizo él? Desarrolló un ejercicio a mano y lo subió y el computador se lo pasó el blog de notas y me quedó como un desarrollo hecho en computadora. Fue espectacular. Desde el iPad, desde las tabletas, desde el celular. ¿Bien? Entonces, sirve muchísimo. Ayer me decían, ¿cómo hacemos matemática con Teams hoy? Así, con el blog de notas. ¿Bien? Yo sé que mucha gente está sana. En esta sección solamente el maestro escribe, los alumnos no pueden escribir. No, ya vamos para allá. Yo sé que están sanos porque no nos está dejando aquí entrar a un espacio colaborativo, pero voy a tratar de hacerlo de otra forma. En esta maestro, sección de uso de la biblioteca puede solo rayar el maestro. Maestro. Pero en estas dos pueden rayar todos. Señor profe. Esta herramienta permite meter la fórmula, ¿sí? no la operación, sino una fórmula. ¿Me está preguntando o me está diciendo, maestro? No, estoy preguntando. ¿Preguntando? Si puedo poner. Sí, imagínese que estoy en estadística y quiero poner la fórmula de la desviación estándar. Dícteme una fácil, perdón, y si me corchan estadística, me disculpa. Después me no se preocupe. Sumatoria de X menos X menos la media de X. Bueno, sumatoria es. ¿Igual? No, la sumatoria es un sigma. Vaya símbolo, maestro. Es una M. Bueno, una M por el otro lado. Espere, porque creo que voy a tener que pedir aquí ayuda. ¿En dónde es que está símbolo, maestro? Yo lo vi ayer, pero no lo encuentro. Dibujar. Espéreme, que yo sé que están todos los símbolos por acá. ¿Alguien recuerda dónde están todos los símbolos de matemática? Otra, maestro, más fácil. A ver, ¿puede poner otra, por favor, maestro? Mire, ponga nada más X cuadrada menos Y cuadrada nada más. Espéreme, voy a hacerlo acá. Ok. X cuadrada. Sí, menos Y cuadrada. X cuadrada menos Y cuadrada. Bueno, ahora vaya a matemática, por favor, y le da de factorizar. Espéreme un segundo. Matemática. Sí, ahora, y selecciono factorizar. Factorizar, sí, factorizar. Mire.
solución. Y le digo, miren tan chévere, póngale cuidado. Es la solución, maestro. ¿Sí ven que me da la solución? Sí. Entonces, yo la arrastro acá. La pregunta creo que el profe era que si él me ayuda a solucionar, sí, me ayuda a solucionar. No sé si estadística, la tarea de esta semana es probarlo, pero sí me ayuda a solucionar. Por ejemplo, mire, ya me factorizó esto. Vamos a hacer la otra, vamos a ponérsela más difícil a Teams. Dícteme algo, alguien de matemática, que yo pueda escribir, porque es que la verdad no me sé todos esos signos. 3x al cubo. 3x al cubo. ¿Qué más? Más 2x al cuadrado. Más 2. Y espere que esto es como una Z. 2x al cuadrado. Igual a 0. Igual a 0. No sé qué vaya a salir acá, profe. Nos corrige ahorita. Lo selecciono todo. Vengo, pico matemática. Él ya me lo pasó a limpio. Y le digo, ¿qué será? ¿Un gráfico o qué será? ¿O resolver para X? Resolver para X. Mírelo. ¿Sí es así? No lo logro ver, sí. Sí es correcto, maestro. Sí. Lo logramos. Fuiste a matemática. ¿Y qué hiciste en matemática? Póngale cuidado, Dios mío santísimo. Estoy nervioso, me tiembla todo. Miren, pasos para resolver una ecuación que no sé cómo se resuelve en matemáticas, según Cerebrote. Primero, voy a escribirla. Vengo, hago mi archivo del blog de notas. Ya ahorita lo probamos y podemos con todo. Me está diciendo que este grupo está vacío. Bueno, ya lo solucionamos. Lo voy a hacer acá. Escribo con la herramienta dibujar mi ecuación. Escribo mi ecuación. 3x al cubo más 2x al cuadrado igual a 0. Luego de que escribo mi ecuación, con esta herramienta, ¿cómo la escribo? Con la pluma, porque ese es el lápiz. Si tienes un celular, va a ser muy fácil escribir. Luego venimos aquí al type, que es el punterito de selección, y selecciono todo. Paso número 2, selecciono todo. Y el paso número 3 es matemática, clic, y él me pasa eso a limpio, me dice corregirlo, si yo tengo que corregir algo, oiga, muestre la parte de corregir, ¿por qué? Porque todos no escribimos tan bien, entonces a mí hay muchos, ayer me costaba mucho escribir porque escribo muy rápido, entonces no lo podía hacer. Y luego le digo, listo, ya está corregido, es esta, ¿qué quiere hacer con ella? Resolver la X, graficar ambos lados de la D o un gráfico en 2D. Yo le piqué ahorita resolver para X y él me saca la respuesta aquí abajo y me permite arrastrarlo hacia adentro. ¿Para qué? Para que quede debajo de. Mucha belleza, ¿no? Ahora, bueno, señor. ¿Puede poner una ecuación, por ejemplo, x cuadrada más 2x? Por favor. Claro, maestro. Y a ver cómo lo grafica. X cuadrada. Espere. Listo. A ver. X cuadrada, ¿cierto? X2. Sí, más 2x. Más 2, ups, perdón. No se preocupe, con calma, maestro. Que me da nervios esta belleza, hola. Vea, todo eso no lo sabía. Yo sabía hasta un punto. Ya después ustedes son los cerebrotes. Más 2. X. Más 1 igual a 0. Más 1 igual a 0. Ahora dele ahí para graficar. Lo selecciono todo. Exacto. Lo selecciono todo. Le digo que me vaya a hacer matemática. ¡Ah! Lo ahora cogió, sí. Pero ¿sabe qué? Cogió XZ. Caray. Espéreme. Póngalo. Excelente. Toca darme cuenta. Eso me di cuenta ayer, que yo escribo muy feo. Pero bueno, eso no me lo tiene que decir eso. Desde mi mami ya me lo decía. Más. Exacto. Ahora sí. Es esta, ¿verdad? Sí, maestro. ¿Tú lo alcanzas a ver? Sí. Sí. En ¿es esta? Sí. Denle selección. Ahora, selección de opción. ¿Qué le digo? Gráfico, el último. Gráfico en 2D. Gráfico 2D.
Sí, a ver qué le pasa. Y espérenme, lo achico un poco. Salió una parábola. Debe. ¿Sí es esta o no? Voy a llevarla para acá. Sí, es que nada más solo hace una asíntota nada más, pero sí grafica, maestro. Sí, él hace de todo. Yo, sí. Pues, yo creo, ¿no? Yo dicto otra cosa, pero usted es el que sabe. Mírenla. Pues, ahí está, mire. A la parábola. Excelente. Maestro, los amo. Vea, estoy grifado. Esto es blog de notas, esto es cerebro. Te mire, esta es la parte de matemática que era el secreto. Quienes todavía no están entendiendo nada, tranquilo, yo tampoco, pero yo me encargo de que lo vayamos mirando bien. ¿Qué hicimos? Cada uno de los espacios del blog de notas trabaja. Este de colaboración, si se me llegara a activar, yo le podría decir que todos vamos a rayar al tiempo. ¿Alguno de los que están aquí está? Doña Vicar, Don Biólogo, Don Sectri, Eduardo Tix. Profe, Judino. Señor. De pronto si le pones en la página, agregar página. Sí, yo le puse, mire, espacio de colaboración. No, arriba en la que está bloqueada. ¿Cuál, papi, esta? Sí. Pico y le digo página nueva, pero no, me está diciendo, no me deja. Y aquí en exclusivo para profesores sí me deja, pero no me deja en el espacio de colaboración, agregar página. Espéreme a ver si puedo agregarlo. Una nueva. Hágame un favor mientras voy por agua porque estoy excitado. Vamos a buscar espacio de colaboración. Colaboración para todos. Miren, por favor, si pueden entrar a esto. Quienes puedan entrar al blog de notas. Me disculpan, pero es muy difícil que las otras... con otras cuentas trabajemos igual. Mírenme, porfa, si pueden entrar acá. ¿Listo? 30 segundos, voy por un vasito con agua. Ya vengo. Sí, en colaboración se puede. Es seleccionar otra página. Ráyala, toda la que quieras. Ya vengo. Hola, saludos. ¿Cuál es el nombre de la aplicación? Sé que están trabajando Teams, pero ¿cuál es el nombre de la aplicación? Es OneNote. El blog de notas. Ok, OneNote. Perfecto. OneNote. Y estamos intentando el espacio colaborativo, ¿verdad? De colaboración. Quizás será que somos más de lo que se permite. Aparentemente somos 132. A mí todavía me sigue apareciendo que está configurándose el blog de notas. No sé si alguien... ¿Es el número? Maestro, todavía está configurándose. Maestro, lo que pasa es que todos estamos en diferente dominio. O sea, no estamos en una sola organización, sino es diferente dominio. Y el team se tarda más de lo normal. Cuando nosotros estamos en una organización, o sea, en nuestra universidad, esta cosa sale en 5 minutos, más o menos. Gracias. Maestro, gracias. A los que no están configurados, si gustan, ya hay una solución, maestro, si gustan. Miren, donde en la parte derecha hay como un mundito, dice reunirse en su blog de notas. Le dan al mundito y los envía a OneNote directamente. Nada más le ponen sus datos y ya abren la pizarra, ya pueden trabajar allí. Sí, yo eso lo hice y se ve mi pizarra. Ajá. Y voy a la parte donde dice compartidos y sí. No me aparece tampoco, ¿eh? Solo puedo usar mi pizarra. Mi OneNote, digamos. Ok, vamos a ver acá nada más esa parte. Okay.
¿En qué parte dijo para entrar al blog de notas? Siempre esto, mire, donde está su página que dice que está configurando, en la parte arriba a la derecha, hay un mundito, un lado donde dice reunirse. Antes hay como un mundito dibujado. Ahí le pinche usted y ya le envía al OneNote, a la pizarra. Acá arriba. ¿Pudimos entrar a esta? No. Ahí no, maestro. Está buscando otra opción. ¿Otra opción? Al lado de reunirse está el círculo. Sí, ese. Listo. Pico acá. Ahí me manda. Ahí te está enviando al OneNote. Al OneNote del internet. Sí. Vamos a mirar qué pasa con esto. Yo les digo algo, chicos, profesores. No, cuando es con los correos corporativos, no hay problema. Yo he logrado hacer un gran trabajo sin problema. Creo que hoy es porque somos demasiados dominios diferentes. Espérenme, entramos aquí por internet a ver si es por eso. Maestro Luis Fernando, una pregunta por lo mientras. Listo, maestro. Es una duda existencial. Si yo tengo dentro de Teams, tengo la sección esta de archivos donde dice materiales de clase. Sí. Y ahí yo pongo mis materiales de clase, mis diapositivas, etcétera. Y aquí, dentro de lo que estamos viendo, por lo que medio vi, o por lo que medio revisé en videos, cuando yo estoy en el espacio colaborativo con el alumno, donde yo nada más puedo poner materiales y el alumno los puede leer, me parece que también puedo poner archivos, como usted decía, archivos, notas, etcétera. Sí. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la ventaja o desventaja, no lo sé, de poner el material de clases en archivos, en la sección de archivos, o poner el material de clases aquí en lo que estamos ahorita revisando del blog de notes? Gracias. Bueno, dos cosas importantes. Archivos, que lo que me está hablando el profe está por acá atrás, lo vimos la semana pasada. Archivos me permite un único archivo para todo el salón. Un único archivo para todo el salón. Si alguien lo edita, es tan colaborativo que por ejemplo, de banderas, que era la tarea para hoy, alguien lo editó hace una hora y lo cambió. Entonces, todo esto es totalmente editable. Archivos es totalmente colaborativo. ¿Ok? Mire, aquí colocamos esta belleza de bandera. Puerto Rico. Pero OneNote o blog de notas, que lo tengo aquí abierto en la web, tiene un espacio para que yo comparto un archivo en la carpeta de cada uno si yo se lo quiero compartir, o lo comparto a nivel general si quiero que lo editen todos al tiempo. En pocas palabras, un examen para cada uno yo lo puedo colocar porque yo aquí le coloco un archivo a cada uno. ¿Listo? Archivo. Espéreme. ¿Alguien de los que está aquí ya en el blog de notas está ahorita activo acá, en la reunión? Won Fancy, Yadira, Yegurab, Vietnam, Beimar, Iroka, IDR, Gudino. Yadira, ¿estás? No, no hay ninguno de estos, increíble. Bueno. No, a mí me sale que se configura todavía. Esta semana le va a llegar. ¿Tú lo abriste? ¿Y te sale? Sí, está abierto. Pues me sale. ¿Cómo te llamas? Pero no lo que estás mostrando. Miroka. Miroka, 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 Miroka. Pero no. ¿Miroka es 79? Sí. Me abrió en la web. Luis Fernando, perdón que te interrumpa, tú nos habías comentado que te avisáramos que cuando fueran las 10:30, ya es la hora. ¡Ay, qué bueno! Ya vamos a rifar algo, espere, ¿cuánto sabemos? Dios mío, me llené de pasión hoy. Iroka. Bien, maestro, bien. Bueno, compa, póngale cuidado porque, Dios mío, santísimo, esto es así de sencillo. Mire, el blog de notas es una herramienta más grande o igual de grande que Teams. Yo la he venido trabajando hace como un mes, y estoy todavía en la punta del iceberg, me falta adentrar.
¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve el blog de notas si la tarea de todos esta semana es explorar? Y más bien, de hoy en 8, profundizamos en blog de notas y de hoy en 15 hacemos el formulario. ¿Listo? Porque yo lo necesito a todos. A mí no me queda tantas manos para explorar todo. La biblioteca de contenido es el espacio en donde el profesor comparte y el alumno ve. Yo puedo crear cuantas páginas tenga. ¿Para qué son las páginas? Para cada clase. Por ejemplo, este se va a llamar clase martes 5. Este se va a llamar clase jueves 7. Yo lo hago así, no sé usted cómo lo vaya a utilizar. Y esta se llama clase sábado 9. ¿Para qué? Para tener un tablero para cada día y que el alumno vaya mirando su tablero. Miren esa belleza. Él viene y mira el tablero que quiere mirar, mira el tablero que quiere mirar y mira el tablero que quiere mirar. Es como tener una pizarra por día. Es espectacular. Porque en esta pizarra yo tengo la opción de escribir en donde yo quiera. Con todas las opciones de Word, de Excel, de PowerPoint y demás. Miren esta belleza. Tengo la opción de darle estilos. Tengo la opción de hacer lo que yo quiera con el texto. Texto no me interesa tanto porque lo puedo hacer con Word. ¿Qué sí me interesa mucho? Esta. Insertar imagen. Desde archivo. Vengo e inserto cualquier imagen. ¿Listo? Y cuando yo inserto la imagen, ella me queda como parte de un todo muy, muy, muy agradable. Y está todo. Yo con dibujar, que es una súper herramienta, si tiene una tableta graficadora es preciosísima, yo puedo rayarla, yo puedo subrayar. Entonces les digo, todos vamos a subir por favor la imagen del escrito de no sé qué. Y ellos la suben. Y yo le voy diciendo, aquí le falta una tilde, esta, tachar, hacen, hacen, va con tilde. Clases, clases, esta mayúscula, tan, eso no va. Yo puedo hacer correcciones en vivo, ¿sí? Y, aparte de eso, yo puedo insertar archivos adjuntos. Que era lo que me preguntaba el maestro ahorita. Voy a insertar un documento de Word. Vamos a ver qué pasa cuando yo inserto un Word. Esta, matriz. No, esta es muy largota. Esta. Abrir. ¿Lo quiero insertar? Sí, lo quiero insertar. Está insertando el documento. El documento me queda allí cargadito como un documento que el alumno puede ver y puede descargar. Bien. Lo pica, lo puede ver y lo puede descargar para hacer su edición. Yo lo puedo colocar aquí en el general, lo puedo colocar en el espacio de colaboración para que todos rayemos. Lástima que no nos sirva esto hoy. Lástima. Y yo puedo tener esto como tablero de clase y puedo tener esto como tablero colaborativo. Adicionalmente, miren, aquí ya me salió, no me estaba saliendo en la esta. Adicionalmente, yo tengo una cantidad importante de recursos a la hora de insertar, que son los símbolos, todos los símbolos. ¿Sí? Esperen, que tengo a alguien. Y yo tengo la opción de insertar caritas, de insertar complementos, inclusive de insertar un formulario. No lo he explorado todo a profundidad, pero exploré la de matemática. ¿Qué pasa con matemática? Dibujar. 4 por 7. Igual. Selecciono todo. Pico matemática. Él me lo saca ya. Y me dice, listo. Ya está. Este solo me sale una entrada matemática y ya. Yo creo que para él eso es muy fácil. Pero también tenemos la de graficar. ¿Cómo era la gráfica, maestro? ¿Me la repite, porfa? X cuadrado. X cuadrado. Más 2. Espéreme tantico. Más 2. Menos 3, pone. Más X. Menos 3. Exacto. Menos 3. Igual. Igual a 0. Tengo que igualarlo a 0. Sí, porque es ecuación, maestro. Maestro, no me voy a quedar mal aquí en la mitad de mis compañeros. Entonces, yo pico acá, pico matemática,
él me saca la ecuación aquí arriba, x cuadrado más 2x menos 3, me quedó mal. Menos 3, sí. ¿Me quedó, cierto? Sí, corríjalo. Porque el menos debe ir más abajo. Exacto. Lo tomó como exponente. Sí. Vamos a ver. Perfecto. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahí está bien. Y ahora seleccionar una opción. Lo gráfico por los dos lados. Ahí. Y el insertar en la página. Claro que lo voy a insertar, no es que eso es cerebrote. Miren esa belleza de Dios. Tengo la ecuación hecha a mano, tengo el trabajo colaborativo de blog de notas, la inteligencia de ustedes, que es lo más importante, y una gráfica que no entiendo muy bien. Ay, ¿fue que pasaste el bachillerato copiando o qué? No, Tini, es que tenemos otras habilidades, pero bueno. Y tengo una gráfica. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué va a pasar cuando lo hacemos en un espacio de colaboración? ¿Qué va a pasar cuando lo hacemos en un espacio de colaboración? Que todos podemos estar rayando el tiempo. Todos podemos estar rayando el tiempo. Entonces, yo pongo, y hay uno de los videos que hicimos eso, esta semana voy a subir otro, yo pongo una imagen y les digo, dentro de la imagen seleccionenme las partes de color verde. Entonces los estudiantes cogen y rayan la parte de color verde. Iroka me dice que sí está, pero aquí no me está dejando agregarle. Yo creo que en esta semana se puede. Si no, tranquilos, pruébenlo porque con sus correos corporativos sí lo pueden hacer. ¿Bien? Profe. Eso, señor. Disculpe, una consultita. Presente. Como tenemos estudiantes de todas edades. Ajá. Y a veces pues unos son más traviesos que otros. Ajá. No sé, quizás, no sé si va a ser una pregunta como que un poquito ambigua, pero cuéntemelo. ¿Es posible que haya algún registro de qué escribe o qué raya cada alumno? Sí, eso era lo que le quería mostrar. No hay un registro, sale el nombre de él allí rayando. No queda grabado. O si usted de pronto después lo quiere revisar de nuevo, hasta de pronto. Pero queda cuando yo estoy acá. Ok. Yo estoy rayando acá. Cuando yo estoy rayando, lástima que no podamos entrar. Bueno, se lo quede viendo, pero venga, le voy a explicar qué pasa. Cuando yo estoy acá escribiendo, yo estoy aquí parado y aquí arriba me sale quién más está rayando y en qué punto está. Espera un segundito. Perdón que estaban los perritos acá en la gritación. Aquí me sale el circulito de las personas que están en este momento en este blog de notas y quién está rayando. Entonces, si yo veo que alguien me elimina esto, aquí sale el nombre de quien lo tiene seleccionado. ¿Okay? ¿Ok? Eso con respecto a los niños inquietos. Y lo otro, y eso sí se lo recomiendo muy bien y por eso hay que manejar muy bien estas pestañas. Cuando tú vas a hacer una explicación como la que yo estoy haciendo, debes hacerlo en biblioteca de contenido, porque en biblioteca ellos solo van a ver, más no van a hacer ninguna edición, ellos no la pueden rayar. Si lo haces en espacio colaborativo, asume el riesgo de que lo rayen. Entonces, en el espacio colaborativo es, ok, la voy a hacer yo, y a continuación la hace usted, que era lo que iba a hacer yo hoy, que yo la hago primero y luego usted la hace ahí y yo voy viendo cómo la hace. Pero recuerde que en cada carpetita de estas vas a tener la opción. Espéreme a ver si puedo acá. Espéreme. Es que no me gusta quedar con ese sinsabor. Colaboración para todos. Iroka. Iroka, ¿puedes mirar si te llegó debajo de tu carpetita algo que se llama Iroka? Si eres tan amable. Estoy
mirando, estoy mirando. Mira, porfa. ¿Por qué parte? ¿Blog de notas? Blog de notas. Entras a blog de notas, ¿sí? Y en blog de notas, en las pestañitas que hay a la izquierda, acá, en estas pestañitas, mira, equipo, sí. Blog de notas, aquí hay una flechita. En esta flechita va a salir tu nombre, Iroha. Voy a mirar, porque no me tiene ahí como... Sí, se puede, si no, no hay problema. Profesor Botero. No, yo lo vi por la web, pero no. ¿No te llega? Me deja. Bueno, esta semana te llegará y nos avisas. Listo. Profesor Botero. Sí. Presente, maestra. ¿Cómo hago para sacar el gráfico? Ya voy. Estoy en clase, ya voy. Listo, vamos a sacar el gráfico una vez más y hacemos el sorteo. Discúlpeme las 91 personas que vemos hoy. ¡Uy, Virgen Santísima! ¡Ah! En mis clases hay 36 y la mitad se quieren ir. Y hoy les estoy diciendo que se vayan para que se la ganen más poquitos y no se van. Dios mío, señor, ¿cómo los quieren? Presentar toda tu pantalla completa, presentar toda tu pantalla, compartir. Vamos a hacer un gráfico, vamos a hacer un gráfico espectacular. Necesito el apoyo fundamental de un buen profesor de matemáticas. Mis habilidades blandas son muy buenas para otras cosas. No dicto matemáticas, pero necesito uno que me diga cómo podemos hacer una gráfica para explicarle a la profe la gráfica. Díctemela. Dibujar. Ajá. Puntero. Paso número uno, me entro al blog de notas. Paso número dos, voy a donde dice dibujar. ¿Para qué dibujar? Para poderla hacer cómodamente con la mano. Paso número tres. A ver, ¿cómo es? ¿Y escribe la ecuación, maestro? ¿Cómo es? Sí, señor. 2x cuadrada. Póngale menos 2x cuadrada. Menos. Menos 2x cuadrado. Cuadrado. Ajá. Más. Más. X. X. Menos 1. Igual con 0. Estoy escribiendo con el mouse. ¿Oyen? Hay que hacer una terapia ahí para escribir, pero el que tenga lápiz y tenga iPad es súper fácil. Paso número 2, escribo la ecuación en dibujar. Paso número 3, selecciono con este type que hay aquí a la izquierda, que es el punterito type, selecciono. Y paso número 4, pico matemáticas. Clic, clic. Cuando pico matemáticas, él a la derecha me saca la opción de matemáticas. Y en matemáticas me dice, oiga amigo, ¿esta es la ecuación que usted quiere? Maestro, ¿es esta? Es esa, correcto. Listo. Sí, sí, es la que yo quiero. Ah, bueno, pues, ¿qué quiere que hagamos? Se le tiene. Cuando yo le digo gráfico de ambos lados, sale X y Y. Cuando yo le digo gráfico en 2D, creo que sale solo Y. Vamos a ver primero la de gráfico en 2D para después dejar la sorpresa. No me sale nada ahí en gráfico 2D. No sé qué sea ahí en gráfico 2D, pero en gráfico de ambos lados me sale esto. ¿Cuánto sacó Teams? 'Sí es así? Sí, maestro, correcto, así es. Oh. Es la parábola con hacia abajo, maestro. La parábola del sembrador. Siembren semillas y verá que esa mata crece grandísimo. Póngale cuidado. Insertar en la página. Probémosle una cúbica. Vamos a meterle cúbica. Estamos emocionados. Ya que, espérenme, ya hacemos la rifa. Espérenme, porque esto nunca me había pasado. Porque no sé matemática. Bien, maestro, vamos a hacerlo. Cúbicas, insertar vista, perdón, insertar. Por favor, si no van a participar, apaguen su micro. Por listo. Favor, gracias. Gracias, 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 gracias. Esta se llama cuadrada. Maestro. Vamos a hacer maestro. Una que se llama cúbica. Cúbica. A ver, quiero escuchar la cúbica. Cuadrada y cúbica. Maestro, señor.
No sé si regresa a la gráfica anterior, si ahí mismo le marca proceso de solución, creo que también lo hace, maestro. Sí, también lo hace. Eso sí lo vi ayer. A un lado de la gráfica. Es otra ventaja que tiene OneNote. Espérate. ¿En dónde te salió? No, ahí donde está usted, dele entrada. No lo marca, maestro. Solo marca una opción, no marca la solución en la gráfica. Ambas. Pero en algunos ejercicios sí me marcó solución, maestro. Hay que revisarlo bien. Sí. Porque estoy seguro que con el que hice con José ayer me salió solución. Salió el listado. Creo que hay una opción en que da la solución y también la gráfica. Pero aquí veo que usted tiene que solo marca uno o lo otro. Eso es lo que vamos a explorar. Yo, si quieren, si alguien de ustedes de pronto tiene tiempo esta semana, nos citamos y lo exploramos con ecuaciones que ustedes sepan la solución y sepan la gráfica. Yo le ayudo con el Teams. Pero estoy casi seguro que se puede porque ayer vi una solución. Mire, resolver para X. La ecuación actual no tiene solución. Ah, pues ya está solucionada, ¿no? No sé, habría que mirar eso. Bien, vamos por la cúbica y nos vamos de una vez. Cúbica, díctemela. X cúbica. X3. Más ¿sí? 2X cuadrada. Menos 4X. Igual a 0. ¿A 0? Sí. Ahí siempre lo debe igualar, maestro, que es ecuación. Sí, maestro. Bendito Dios lo bendiga. Tiene paciencia. La selecciono. Paso 1 la escribí, paso 2 la selecciono. ¿Con qué la escribo? Con dibujar. Paso 2 la selecciono. Y paso 3, pico matemáticas. Cuando pico matemáticas, él me la saca a la derecha. Ajá. Cuando yo la veo en la derecha, debo revisar si sí es. Ahorita me había tomado un 2 por una Z y de una vez me manda por allá donde Einstein. Ahora, ya estando acá, no me está dejando, sino no me deja graficarla, me está dejando solo colocarla. Me imagino que no tiene... me disculpan si me equivoco, pero me imagino que no tiene para gráficos de 3. Puede ser. Sí, pero si son operaciones más sencillas, vamos a mirar una operación. Pero a ver si le puede dar solución al maestro a la que escribió. Listo, espéreme y lo borramos entonces. No me salió. Espere, la escribo otra vez rápidamente. X3 más 2 más 2 X cuadrado. Y el 2 me toma el pelo porque me queda como una Z. Menos 4X igual a 0. La selecciono toda. Sí, lo grafica, ¿eh? Yo lo hice en mi pantalla y grafica la función, que es una función cúbica. Excelente. A ver, algo me quedó. ¡Ay, mírala! ¡Sí! ¡Qué nervios! Dios mío, toca. Es que estaba entrando por abajo, por la Patagonia primero. Ya llegó aquí a Colombia, mire. Selecciona una acción, gráfica para ambos lados. ¡Oh! Está. Entiendo qué es, pero es una belleza. ¿Sí está bien? Sí, maestro, es correcto. Listo. Insertar a la página. Y en insertar a la página me queda. Profe, creo que es María la que está en Argentina. Bendiciones infinitas. Siempre, siempre. La confianza ante todo aquí para poder sacarla. Bien. Profesor, ¿puedes repetir cómo hizo para sacar la gráfica? Claro. Una más y vamos a hacer el sorteo porque nos dan las 11 y yo ahorita
tengo mira, de hecho ahí también puedes saber lo que son ecuaciones de... Bueno, vamos a graficar algo chévere. Póngale mucho cuidado porque yo sé que muchos de ustedes están en el colegio sufriendo y yo me puse a buscar y a buscar y a buscar matemática y dije, no, tenemos que sacarlo de matemática. Lo sé hacer por bloc de notas, no lo sé hacer. Por Word sé escribir ecuaciones, pero no he visto que las grafique. Si alguien sabe, me puede mandar un correíto y ya. Pero en el bloc de notas sí lo vi ayer. A ver, entro a un bloc de notas. Puede ser el compartido, que es el uso para todos. Puede ser el de la biblioteca, que es el uso para mis estudiantes. O puede ser en la carpeta de cada uno, si yo quiero explicarle con un tablero a cada uno, en caso tal de que usted tenga horas de asesoría. Luego, vengo a algo aquí arriba que se llama dibujar. ¿Por qué dibujar? Porque la idea de las ecuaciones es escribirlas como me las enseñaron a mí, que es a mano en tablero. El bloc de notas es el tablero más avanzado que conozco. Es lo más perfecto en tableros que conozco, mucho más allá que otras aplicaciones. En dibujar, yo cojo, si tengo una tarjeta graficadora o un celular o un iPad, en el iPad yo rayo. Si lo tengo. Si no lo tengo, debe hacer lo que yo hice, un curso de mouse avanzado, lo hace con Cerebrote y viene y raya. Díctenme. Díctenme la ecuación. O no sé qué quiera graficar.3x³ - 3x - -2x - -2x = 0. Entonces ya la grafiqué, gracias, profe. Ya la grafiqué. Perdón, ya la escribí. Ahora vengo con este puntero que se llama selección o type, lo pico y hago un cuadro sobre todo para seleccionarla toda, para que me quede en una sola selección. Cuando hago esa sola selección, pico matemáticas. Paso número 1, escribo la ecuación con dibujar. Paso número 2, la selecciono todo. Si no la selecciona toda, él no sabe qué es. Y paso número 3, pico matemática. Cuando pico matemática, me sale aquí la ecuación. ¿Bien? Ahorita, acá está. Tuve que picarla 2 veces. ¿Sí vieron que al principio no me salió solucionar? Entonces, lo tengo que hacer. Ya sé que sale, pues le tengo paciencia. Lo selecciono, lo pico, reviso la ecuación 3x³ - 2x = 0 y él abajo me da algo que se llama solucione con una opción. Entonces, voy a seleccionar esa acción. Resolver para X, si le pico resolver para X, me va a decir, ¡ah! Si ve que sí estaba, maestro, mírela. No sé si está bien, me disculpan, pero por ahí está. Y aparte, yo vi que decía generar un cuestionario de práctica. Esa opción me pareció muy rara, la vamos a mirar. Iniciar sesión. Número de preguntas 3, generar cuestionario. Esto es nuevo. Me disculpan lo que vaya a salir ahí. Sé que va a salir algo muy bueno. Uy, papá. Miren esta belleza. Excelente. Miren esta bendición de Dios. Son las que he escrito, ¿verdad? No, me las dio solas. Ah, sí, ya, ya. Repeat, please. No sé si está bien. Son como más ejemplos. Sí. Él hace los ejemplos. Él dice, ay, ya lleva mucho tiempo, hermano. ¿Sabe qué? Venga, yo le hago las ecuaciones. Váyanse a descansar, a almorzar. Eso por ese lado. Por el otro lado, esa es la de resolver para X. Ya lo hacemos otra vez. Yo digo que ya voy a colgar, pero me despido más que borracho cuando está en cantina. Segundo, ya no quiero resolver para X. Quiero graficar ambos lados. Miren esta belleza. Entonces, esta gráfica la puedo insertar también por aquí al ladito. Sí. Por aquí al ladito la pongo. Y tengo un cuestionario para que el alumno practique. Él ya sabe cuáles son las buenas y las malas aquí. Si me lo envió Teams, estoy seguro que el Forms ya sabe cuál le va bien. Y aquí me está dando la gráfica. En pocas palabras, si usted es un profesor
de razones, de geometría, no sé de qué materias vean esto allá en sus países, estoy casi seguro que la ayuda va a ser de aquí a Júpiter. Y el mejor de los casos es perfecto. O sea, es, mire, si yo me pongo a hacer esta gráfica en el tablero, yo me acuerdo que a mí me pasaban y creo que por eso era que no me gustaba, porque mire mi pulso. Profesor Botero, haga un cuadrado. Voy a hacer un cuadrado. Y trato de hacerlo, pero me tuerzo por lo general un poquito. Aquí ya salió perfecta. Y si yo quiero explicarla y rayar encima, ¿dónde está, no sé, el punto de quiebre? Aquí. ¿Cuál es la ascendente? Y. ¿Cuál es la horizontal? X. Mire, yo la puedo rayar. Es como tener un tablero. Es lo más parecido a tener un tablero muy, muy, muy avanzado. ¿Listo? ¿Cómo lo hicimos? Escribimos la ecuación, le decimos matemática y ahí veo cuáles opciones me salen. Y hay otras muchas que la idea es que los profes de matemática las exploremos. ¿Qué me decía, maestro? Sí, incluso puede, para efectos visuales de los muchachos, puede usar en abajo los punteros de abajo de dibujar los colores para señalar partes esenciales. Acá. ¿Sí? Sí. Y ya marca en la gráfica. Es más, yo digo, me tenía que dar hasta menos 10 y yo la marco, ¿sí? O, en un ¿cuál fue la opción para generar el cuestionario? Mírela, la vamos a hacer, la vamos a hacer. Ok. Profes, yo les debo una rifa, no se vayan, espérenme un minutico, perdónme, pero hoy estuvo súper espectacular como todos los sábados. Yo me voy de aquí, llego a hablar con mi esposa y a veces ya sí, muy bonito todo, ya. A ver, déjenme. Menos 4x cubo. Menos 4x a la 3. Estoy hablando de que en el paso número 1 solo estoy dibujando la ecuación, sea con lápiz o sea con mouse. Listo, maestra María. Más 2x. 2x. Igual 0. Igual a 0. Entonces, yo pico aquí la que se llama type, que es la primera de la izquierda, donde está el punterito con el palito de selección. Selecciono todo y pico matemáticas. ¡Ah! Me salió de una vez. Si no me sale de una vez este, que se llama selecciona una opción, cierro y vuelvo y pico todo y matemática. Ahí me sale. Él, eso es lo que no me sale a veces. Sí, pero ya sabes, ciérralo en matemáticas y vuelves y lo abres. A mí me pasó dos veces con la segunda. Ah, perfecto. Ahora, aquí en las opciones de selección me sale resolver para X. Esta es espectacular. Miren cómo soy bueno yo en matemática. Y rápido, póngale cuidado. Resolver para X. Me muestra la resolución. No sé cómo se llama, el cuestionario. Bueno, el procedimiento, lo pongo acá. Le digo, listo, niños, esto es X, X4, no sé qué. Y aparte, Teams me dice, profe, si esto me quedó bien, yo soy capaz de darle la mano y le voy a generar un cuestionario para que los chicos practiquen. ¿Cuántas preguntas? Pues como yo soy latino y somos abundantes, que haga 5 preguntas. Él empieza a trabajar y me la saca solitito, vea esta belleza. Vea, 1, 2, 3, 4 y 5. No sé si estén exactamente con el tema que yo quiero, aunque entiendo que la inteligencia artificial de ellos son muy buenos, todos son ingenieros y sí entienden esto, pero ahí está. Entonces, yo le dejo aquí a Iroka en su formulario esto. Listo, señorita Iroka. Mamá linda, me hace el favor y me... Mire, ya entendiste, ya te expliqué, me haces el favor y me repasas esta semana. Ok, nos vemos el lunes, gracias. Y así lo puedo hacer. Esto solamente para el tema de matemática. Si la perdón, quiero... profesor. Sí, señor. Luis Carrasco de México, Reynosa. Me uno a Luis Fernando. Yo también desconozco mucho de las matemáticas, pero la verdad que estoy muy emocionado porque... es algo que se está descubriendo y a mí me gustaría compartirlo con mi hijo, que está viendo, nada más que no sé, maestros de matemáticas, ingenieros, si me pueden ayudar,
¿Qué temas son estos los que estamos viendo ahorita? Por ejemplo, en un bachiller, ¿es algo, un tema de bachiller? ¿Qué sería? ¿Despeje de fórmulas? ¿O María, ¿esto es qué? ¿Factorización? ¿Factorización? Funciones y ecuaciones, Fapo. Funciones y ecuaciones, muy amable, gracias, un abrazo, felicidades. Saludos al niño, y dígale que le tengo una sorpresa todavía, que aparte de tener el cuestionario, él es capaz de venir acá y decirle, oiga, sáqueme esa gráfica. ¡Uy, qué belleza! ¡Mire, dos líneas! ¡Ay! Incentar. Entonces yo tengo la gráfica, que la voy a colocar acá. Tengo la ecuación a mano, tengo el cuestionario de práctica, y si mi letra no me gusta, le digo entrada de lápiz de matemática. Y él me la pasa a una letra mucho más bonita. Es más, inclusive, la puedo hacer. ¿No me dejó? Bueno, inclusive la puedo hacer hasta más grandecita. Ayer la agrandé un poco. A mí no me está dejando la matemática así. Lo escribo a mano y no me permite escribirlo como si fuera en Word. ¿No? No me da la opción. Bueno, ahora te quedas un minutito y lo miramos, porque mire, aquí lo estoy haciendo. Y, profe María, ¿tú sí pudiste? ¿En Argentina? Sí. Todo lo mismo. Listo. Entonces, compañeros, Luis, Dios nos ilumina hoy como siempre. Señora. ¿Podrías, por favor, a ver, picarle ahí donde dice Microsoft Forms o en los tres puntitos a un lado de cuestionario práctico de matemáticas, a ver qué hace? Para ver si te lo traslada a Forms o te abre otra página. Forms, claro. O solo se queda ahí. No, mírenlo, aquí está. Y ya podrías compartirlo posteriormente, claro, en otra tarea, claro, ¿no? Esto, si no quieres claro, en las notas. Claro, claro, eso es, oye, práctica. Súper guau. Y podrías hacer un ejemplo a lo mejor con sumas o multiplicaciones y generar un cuestionario a ver qué hace. Vamos a mirar si sale. Yo estaba practicando fracciones, que es lo que damos en primaria, cosas más sencillas, y también lo hace. Oh, no da me la diga eso, porque Dios mío. Oye, yo practiqué fracciones heterogéneas y me da inmediatamente la respuesta. Los amo. Luis, que comparta la compañera que ya hizo las fracciones, ¿no? Comparta su pantalla. ¿Puedes compartir la pantalla? Sí. Sí, pero es que a mí no me sale el blog, sino que yo lo hice por la de la aplicación, el OneNote de la computadora. Igual sí, usted lo puede hacer allí, escribe una fracción. Por eso, en esta. Eugenia, y entonces ya usted busca y ahí le da calcular. Por matemáticas, nada más. Listo. No, el blog de notas sirve para todo. Hoy estamos ahondando en matemática y me encanta que haya muchos que entiendan, pero ya te muestro de nuevo cómo sirve para rayar, para escribir, para dibujar. Venga, regálame una fracción heterogénea, porfa, que no sé qué es eso. No, mentira. Dos tercios más cuatro quintos. ¿Dos qué? Dos tercios más cuatro quintos. Dos sobre tres más cuatro sobre cinco. Sí. No, yo creo que hasta primaria sí pasé. Fue en bachillerato donde ya me tomó pelo la vaina. Igual. Sorry. ¿Y le pongo igual a algo o lo dejo abierto? Igual, porque ibas a resolver la operación, ¿no? Ok. ¿Y qué pongo acá? Ya, igual. ¿Así? Ahora listo. Solamente hace el mismo proceso, la sombrea, la selecciona y la lleva. La sombreo, matemática. Matemática, y ahí le pone calcular. Porque está tomando una Z, fíjense ese error. ¿Sí ve que es una Z? Y luego en la entrada es calcular. Sí, pero espérame, porque mira, está cogiendo una Z y no es una Z, es un 2. Entonces tengo que venir y borrar este 2 porque me quedó mucho feo y lo debo hacer de nuevo. 2. Ahora sí, selecciono todo. Matemática. Ahora sí, 2 tercios más 4 quintos igual. Miren cómo soy de bueno yo en fracciones. Póngale cuidado. Seleccionar, calcular. Me muestra esto, que es la solución, lo paso acá. Me muestra los pasos, que son estos. Y mírelo aquí, toda la resolución. ¡Uy, qué belleza! Lo que a mí, con lo que me daba de pereza escribir. ¡Ay, no!
voy a repetir primaria. Esto me lo muestra. No, qué bendición de Dios. Miren esto. Y aparte, como si fuera poco, querido profesor de primaria, generar un cuestionario de práctica. Tres preguntas, generar cuestionario. Y la curiosidad lo hace a uno buscar, porque como estaban dando temas que son de secundaria, había que buscar para primaria. Profe, me encanta. Y si tiene más curiosidad, déjeme la cerebrote, solo curiosidad. No sé de matemática y estoy enseñando matemática. Miren esta emoción. Tengo esto, Fernando. Lo curioso. Sí, señora. Me permites una preguntita. Yo estoy tratando de practicar acá, pero cuando yo le doy la opción de generar cuestionario, no me aparecen las preguntas así. Porque me aparece solamente todo en verde con el cuestionario de, me dice for y la parte verde toda así cubierta la página, pero no me aparece. No te está cogiendo, tu cuenta de correo. Eso me pasó ahorita. Trata de, entra a la página, hazlo en línea y deja abierto tu correo del colegio o del que tienes con Teams ahorita y te sale. Eso me salió al principio ayer. Ah, perfecto. Gracias. Bueno, profes, esto es matemática. Nosotros en Cerebrote somos avanzados en matemática, estudiamos matemática pura y somos capaces de hacer estas fracciones y otras cuantas cosas. Y también le queríamos decir que el uso del blog de notas, aparte de matemática, que fue la aplicación que dije ayer, wow, la tengo que compartir, sirve muchísimo porque es una pizarra que trabaja a mano, que trabaja con vínculos, que trabaja con imágenes, que trabaja con audios, que trabaja con símbolos y que me deja y me permite, en el mejor de los casos, insertar una cantidad importante de información. Espérenme. Insertar una cantidad importante de información de todo tipo. Inclusive yo puedo tomar desde la cámara. Una foto, y en la foto vengo y puedo decirle a los niños que hagan algo. Entonces el niño viene y hace con un color que se vea más un bigotico. ¿Listo? Maestro Luis Fernando. Presente. También se puede copiar para los que nos cueste trabajo escribirlo de pulso, sí, la fórmula en Word y copiarla, nada más la parte de la fórmula y ya desarrollarla. ¿De verdad? Sí. ¿Me muestra? Sí, de 2 más 8, por ejemplo, o la fórmula espéreme, que sea. Espéreme, muéstrame un momentico la pantalla, porfa. Lo he hecho en la mía. ¿No? Ah, bueno, entonces venga, lo hago en la mía. Sí. ¿Qué hago? ¿Abro Word? ¿Word? Pone una fórmula y la copia directo al blog de notas. Espéreme tantico. Compartir, presentar ahora tu pantalla completa. Tu pantalla, compartir. Word. Mientras se comparte la pantalla, lo que quiero decirles es que también, si uno elige los pasos de la solución, aparece un audio explicando el paso a paso. No solo está escrito, sino también hay un audio que va leyendo y explicando. Imagínense eso. Gracias, profe. Gracias a todos. Imagínense eso. Muchas gracias. Teams es muy intuitivo. Teams genera algo súper agradable y por eso sí me gusta muchísimo. Y era lo que les decía la semana pasada. Él trabaja con algo que se llama un lector inmersivo, algo así. Y es porque hay muchas personas que tenemos gafitas y ya nos cuesta un poquito, entonces nos mete por los oídos las cosas. Interesante, me gustaría un ejemplo. Profesora, repita, por favor. Por favor, un ejemplo. Sí. Vamos a buscar, Karen, a ver si yo lo encuentro aquí en el mío, se lo comparto. Yo lo hice con una fórmula normal, obviamente una lineal o una suma y multiplicación, pero bueno. Espéreme, le digo a ver cómo lee. Y ya la copia el blog. Y si la copia, y bueno, ya se desarrollaría. ¿Sí?
espéreme un segundito, porque quiero es saber. Espérenme. Profe, ¿en dónde sale lo del audio? Cuando se se escribe la función, la suma de las fracciones. Sí. Y donde mostrábamos hoy con la gráfica, dice pasos de la solución. Ya, espéreme. Sí, en la parte de arriba se activa la campanita donde está el lector inmersivo, ahí le picas abajo donde dices pasos de solución, ahí abajito aparece y está en la esquina superior derecha. Miren ahí eso, espere y me guían, espéreme, tocayo y me guía, por favor. Ya llegué hasta acá, pero vamos a hacerlo. Tengo la ecuación, ¿cierto? Que es la fracción. Cuando tengo la ecuación y la calculo, acá me sale la solución, ¿verdad? Sí, le das. En tu ventanita a la derecha. Aquí hay un paflecito. ¿Sí lo ven? Ándale, a ese mero, ahí le picas y ahí te abre el lector inmersivo. Ajá. Y me manda el lector inmersivo. Ok, espéreme porque como tengo Mac, me toca compartir así. Espera un momentico. Pasos de la solución. El mínimo común múltiplo de 5 es 15, 2 3 y 4 fifths a fracciones con denominador 15. 10 over 15 plus 12 over 15. ¿Cómo? 10 over 15 y 12 over 15 tienen el mismo denominador y sus numeradores para sumarlo. Numerator, 10 plus 12 en numerator. Over 15. Suma 10 y 12 para obtener 22. 22 over 15. ¡Wow! ¡Re wow! Espérenme un momentito. Buenísimo. Maravilloso. Ay, Dios, cuando Dios está con uno, no hay nadie contra uno. ¿Sí o no? Vea, salió mucho mejor que lo que me había puesto a planear. Yo iba a colocarles 2 más 2 igual 4 y los iba a sorprender, y ahora aprendí hoy más matemática que toda la de mi bachillerato. Bien, compañeros, qué bendición, 83 personas a esta hora. Ojo, les pido un favor. Yo solamente sé prender el computador y hacer videos. Los profesores son ustedes. Si usted me trae después cosas de biología y me dice eso se hace así, yo se lo llevo a Teams, pero el profesor es usted. Yo, no. Si me puede mandar ecuaciones al correo, envíemelas para yo hacer los videos y poderle enseñar a la gente con ecuaciones reales, que no me hagan quedar mal, porque de pronto yo multiplico 3 por raíz de 3 y lo que me dé ahí yo digo, sí está bien, y después me escriben. Profe, repite la primaria. No, tengo mucho aquí. Una preguntita, aprovechando que estamos en un espacio colaborativo y hay varios docentes de matemática. Imagino que ustedes han hecho cuestionarios directamente en Form y la calculadora resulta muy débil. ¿Algunos de ustedes utiliza algún procedimiento para escribir otro tipo de simbología allí? Por ejemplo, si yo quiero escribir letras griegas de ángulos, esa calculadora no me lo permite porque nada más tiene operaciones básicas y unos 3 o 4 símbolos. ¿Cómo hacen ustedes para escribirlos? Que no sea insertar, traer la imagen, insertarla. Maestra. ¿Sí? Yo lo que hago es, abro por separado una hoja de Word y en herramienta de ecuación, hago la ecuación con símbolo de alfa, beta, gamma, lo que usted quiera, y ya no es copio y pego ya en Form, ya le jala la información. Sí. Así es una solución, maestro, yo sí lo hago. Sí, ok, sí, así también la he experimentado, pero yo creía que de pronto había como un editor que uno pudiera... Si lo haces por acá, Sofi, si lo haces ahora por acá. Sí, hay una pizarra que se llama hidro.com. Hidro.com. Sí, también la he manejado. ¿Y cómo se conecta con Form?
En Google Forms tendrías que copiarlo y ponerlo como una imagen para después insertarlo en el formulario. Ah, ok, sí, gracias. Sí, también lo he hecho por capturar pantalla, recorto y entonces la inserto como una imagen. Gracias, gracias. Respetando el tiempo a los que no son de matemática, que de pronto deben estar, bueno, la clase no nomás es matemática. No, 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 gracias. No, porque ellos le van a ir a decir a sus compañeros esta semana. O sea, es que esto no, es una, todos somos profesores de todos. Ok, gracias, mi amable. Las matemáticas van a volar la cabeza cuando les enseñe esto. Pero, profesor, está excelente, aunque yo no soy de la especialidad de matemática, pero está excelente porque así yo puedo ayudar a los colegas de mi centro educativo que dan matemática. Sí, y más allá de eso, mire, esto al final es trabajo colaborativo. O sea, al final, si usted hoy lo vio para matemática y mañana no tiene que dar matemática, pero tiene que hacer algo, le va a servir. Estoy segurísimo. Mire, yo nunca en la vida pensé estar haciendo ecuaciones otra vez. Es más, me disculpan los profes de matemática. Mire, los amo. Discúlpenme por lo que voy a decir. Yo un día le dije a mi profe, ¿y eso cuándo lo voy a usar en la vida? Y el día es hoy. Miren esta belleza. O sea, yo pensé que nunca lo iba a utilizar porque yo estudié comunicación, otra cosa. Y mire para lo que me está sirviendo. Joana, nos querías decir algo y te interrumpimos, lo sentimos. Sí, bueno, yo lo que he hecho es ahí en el mismo de Google Forms, cuando le das en añadir tipos de reactivos, en las opciones, hay una opción que dice matemáticas y sí vienen más símbolos, vienen sigmas, vienen más, poner exponentes, como que amplía el teclado de la calculadora. ¿Me repites, por favor? ¿Voy a Forms? Sí, y en añadir opciones de preguntas, de opción múltiple. Espérame, yo comparto pantalla y tú me guías, ¿te parece? Sí. Forms es espectacular. Forms lo vamos a empezar a ver esta semana. Ya hemos subido algunas cositas en Cerebrote. Nos falta todo todavía. Pero bueno, aquí tengo Forms. Espérenme un momentico que cargue. Ok, ¿nuevo formulario o cuestionario? Nuevo cuestionario. Cuestionario. Agregar nuevo, opciones de pregunta. Uh-huh. Ahí tienes matemática. ¿En dónde pico? En opción múltiple. Cliquea, opción. Ah, bueno. A la izquierda. Uh-huh. Y ahora. Te vas a los tres puntos que están a la derecha en la parte inferior. Ahí, y le pico ahí. Matemáticas. Ahí le das matemática y colocas opción. Puedes escribir una ecuación. No, ahí no. Donde dice insertar ecuación. Acá. Y entonces wow. Esto nada más es lo que nos da, no nos da más elementos matemáticos. ¿Necesitamos más? Sí, para escribir otras cosas. Por lo menos no tiene letras griegas ahí. Seno de teta, seno de beta, coseno de gamma. O sea, algunos de esos ángulos no están. Dios santo. Si vas a escribir el símbolo del integral, tampoco lo tienes. Para cálculo, ¿no? Sí. Es básico, es muy básico. En draw, en la pantalla, en la pizarra y draw. Sí, está abajo. ¿En la que pantalla cuál? Hidro. Ah, en Hidro sí. Ajá, yo lo he usado, el de Hidro. Pero bien. No sé cómo traerlo a Form. Haciendo ya un examen, no lo sé cómo traerlo. Yo lo utilizo Hidro para explicar la clase. Para explicar la clase utilizo Hidro. Y ahí trabajo todo porque tiene el editor y todo. Pero es aquí para escribir ya que yo estoy haciéndole una prueba, que le voy a mandar mi ejercicio o mi evaluación a los estudiantes. ¿Y si cargas el archivo de la imagen? Sí, eso es lo que a veces hago. Inserto la imagen ahí donde dice insertar, donde está la pregunta. Sí. La ¿Se puede imprimir la pantalla apretando en el teclado? Hay una tecla que dice imprimir pantalla. Uh-huh. Entonces, uh-huh. Esa imagen queda en el portapapeles. Después abrís Paint o cualquier programa que permita editar y ahí vas a poder seleccionar la parte de la imagen que vos quieras guardar. Sí, la puedes guardar, le dices guardar como imagen.
y luego te vas a guardarla como un archivo PNG. Te sale pequeñita y ya después la insertas. Ajá. Lo que tú quieres es escribirla, que quede escrita acá. Uh-huh, exacto, si existía la opción de escribirla ahí con otro editor. Como pasa bueno. Cuando uno entra en modo, que le dice que busque un editor online y uno escribe online la ecuación. Sí. Ahí mismo directamente en el cuestionario. Pensé que podía existir. Debe ser. Vamos a buscarlo. Si alguien sabe, pues nos escribirá. Maestra. Sí, se puede hacer. Yo lo he visto, pero en un tutorial, pero la verdad que lo perdí. Voy a tratar de ver si lo recupero y lo comparto en el grupo. Sí, porfa. Ok. Todo hay un profesor de Latinoamérica, eso me lo envían a mí y yo lo comparto para todos en la comunidad. Sí. ¿Cómo se llama la pizarra que es de Hidro? ¿Cómo se llama? Hidro.com. Hidro. ¿Con H o sin H? Sin H. Hidroo.com. Ya. Voy a copiar acá. Esa es fenomenal para trabajar matemática. Bueno, yo tengo la versión de pago. La usamos con otra profesora y la pagamos a medias. Ah, esa te permite insertarle imágenes y todo cuando tú la pagas. Pero también es gratis. Gratis te funciona un poco. Claro que con esa es mucho más completa. ¿Podrían repetir el nombre, por favor, maestra? Copiémoslo aquí en el chat. Ya se lo copio. Yo lo tengo acá. Mire, lo voy a copiar. Se llama IDROO.com. Oiga, no sabía que teníamos tantos profesores de matemática. Discúlpeme, yo no he hecho nada de matemática. Vamos a empezar a hacerlo. A la orden, cuando necesite algo, si de pronto también sí. Sabes. Sí, necesito que me pongan tareas para poderlas hacer aquí en gráficas. Claro, ahí nos vamos a apoyar. Con la versión gratuita se pueden crear hasta 4 pantallas. Cinco. Diferentes. Hasta 5, perdón, sí. 5. Genial. Bueno, compañeros, es más que un placer, es más que un honor estar acá. Nosotros hoy la hemos roto, como dicen los españoles, la sacamos. Y la maestra Benítez me recuerda que llevamos una hora de retraso para algo que yo les prometí hace una hora, pero pues me encarreté. Vamos a sortear una capacitación en su colegio, en su escuela, en su casa, en su hogar. Si la quiere usted solo, pero no se la coma usted solo, compártala, como lo hizo el ingeniero, porque son 80 personas que se pueden beneficiar. Ingeniero, ¿qué dijeron ayer? ¿Más o menos? ¿Regular o mal? Maestro, ¿verdad? Quiero agradecerle públicamente su atención ayer. El maestro Fernando tuvo la amabilidad de hacer un curso de Teams con el Colegio de Rivera acá en Chiapas, México. Tuvimos 73 asistentes. Fue un evento maravilloso, muy bien, maestro. Puras felicitaciones por trabajo y creo que tiene nuevos seguidores porque hoy viene el grupo a 3 maestros más que no estaban. Y me dio mucho gusto, ¿verdad? Maestro, mucho. Ahorita le mando la grabación de ayer, eso queda privado para ustedes. Dale. Yo la sorteo, si necesitan que vayamos a su colegio me escriben y miramos a ver si se alquila y se vende y se compra y se regala. Miramos qué podemos hacer con el tiempo que tenemos. Hoy voy a regalar una con quien se la gane, elige. Si la quiere para usted y para su hijo, o si quiere que metamos 70 como el ingeniero, no hay problema. Tenemos capacidad hasta 100, más o menos 100 o 200 personas por llamada, pero para tener control, pues ya que ojalá sean todos los de su institución. Si están todos los de su institución, lo que hicimos ayer es que o me dan un correo a mí de su institución para entrar y hacerlo desde allí, o ustedes lo van haciendo y me van compartiendo pantalla y yo los voy orientando en lo que sabemos. Como se dan cuenta, aquí los que saben son ustedes. Entonces, tenemos 77 números. Yo voy a hacerlo de la siguiente forma. Voy a entrar a una página web de sorteos. Voy a colocarle que de ahí me dé un número de 1 a 77. Y en orden bajando, según los nombres que me salgan aquí, que ahorita lo van a ver, yo, con mucho gusto, lo contacto. Si la persona no está, no lo podemos dejar pendiente. Lo sorteamos otra vez. Así que todos conectaditos acá. Presentar ahora tu pantalla completa. Pico. Hay 76 personas en este momento. Y yo aparezco de número 1 y 2. Entonces, si cae el 1 o el 2, pues lo volvemos a sortear, ¿ok? Sorteo de números. Generador de números aleatorios y creador de sorteos. Bien. Desde
1 hasta 77. Hagan chulo, encomiéndense allá a la guadalupana, todos los que somos creyentes, al que quieran. 3, 2, 1, fuego. 18. Dios mío santísimo, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Elía Marín, creo que es esa según mi conteo, no sé, aquí en las que yo tengo voy a contar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Elía, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes, desde Veracruz, Puerto México. Dios mío, he ido a Costa Rica, a El Salvador, a Panamá y he ido varias veces a México. Voy a volver a México. ¿Cómo te va, Elía? Muy bien, aquí, escuchándote, muy interesante el curso en línea. La verdad que es la primera vez que me enlazo a nivel pues Latinoamérica, ¿no? Muy contenta de aprender de ti. He visto muchos videos tuyos y fabuloso, la verdad. Me encanta. No, son ustedes, Elía. Entonces te voy a pedir un favor. A ver. En mi correo electrónico que se llama cerebrotevirtual@gmail.com, tú me vas a escribir diciendo que fuiste quien ganó. Y yo te contesto. La idea es que en esta semana o la otra tú dispongas si lo quieres tú sola o si lo llevamos a tu colegio, a tu universidad, a tu escuela, y con eso nos ponemos las pilas, preparamos un materialcito, si quieres y ya están avanzados me mandas las preguntas, o si quieres que lo hagamos general, pues me dices no, hagámoslo general porque hay muchos profes que estamos por arrancar, ¿bien? Perfecto, no, pues y, ya de hecho sería general para el curso, para la institución. Y con mucho gusto nosotros llegamos allá. Es muy agradable, muy rico, porque uno llega y dice, ¡ay, usted es el de los videos! No, yo soy un profe nomás, igual que ustedes. Profes, antes de irnos y darles la bendición gigante, les quiero compartir dos cosas muy importantes para mí, muy, muy, muy importantes para mí. Esta es nuestra página web. Les voy a compartir aquí todo. Espere que está pasando un helicóptero. Espere que está pasando una sirena. Espere un segundito. Grandiosa reunión, Luis Fernando. Excelente. ¿Cómo hemos aprendido hoy? Eila, maestra, ¿de dónde? De Veracruz, del puerto de Veracruz, México. ¿Qué institución? Elía Marín, somos secundaria. Felicidades, un abrazo grande, gracias. Para Veracruz. Gracias. Gracias por ya, la invitación. Es que estaba pasando una ambulancia y esa sí retumba muy fuerte en los parlantes, entonces por respeto, silencio. Bien, tengo dos cosas que quiero hacer hoy. Y no me demoro 30 segundos en esto. La primera, yo los quiero invitar a nuestra página web. En nuestra página web va a encontrar el taller de Teams que nosotros hacemos todos los sábados y un curso de Teams que cuesta $24 en el que nos vamos a reunir con las personas que lo compren, máximo 7, para hacer estos talleres, pero más centrados, o sea, máximo 7 personas nada más. En ese orden de ideas, si su merced divino quiere comprar esto, pues yo le escribiré cuando lo compre a los 2-3 días para que nos reunamos y saquemos el tiempo. ¿Bien? De paso, pues nos apoya porque estamos haciendo una colecta especial que ya les voy a contar qué es. Segundo, la mayoría de los mensajes que nos dejan en nuestro canal son de iPads. Pareciera que sus estudiantes tienen muchas iPads, muchas.
y tengo más de 200 comentarios de iPads, pero no tengo iPad. Entonces, empecé a hacer una recolecta desde la semana pasada. Ya llevo $100. Esos $100, 90 me los dio mi esposa y 10 varios profesores de aquí. De a $1, si usted quiere colaborarnos, lo puede hacer. ¿En dónde lo puede hacer? Usted me escribe a Cerebrote Virtual, Proipa, Cerebrote Virtual, @gmail.com. Me escribe y me dice, oye, Luis Fernando, yo quiero aportar $1 o 2 o un iPad. Si usted dice, yo tengo un iPad viejo, pues yo se lo mando, yo aquí pagaría el envío. Porque es muy importante poder estar en todo. Ya nos pudimos hacer un Mac, tenemos un Windows y tenemos un Mac. Por eso voy a empezar a compartir de las dos cosas. Pero iPad, yo no sé por qué son tan caros. Yo pensé que era solo para jugar, pero es muy costoso. Cuesta cerca de $500, entonces me falta todavía bastante. Y la tercera y última cosa, esto es totalmente voluntario, yo no les estoy cobrando, no quiero que se confundan, por favor. Esto no se cobra, no es un cobro para nada, es si usted quiere, si no, pues yo le sigo pidiendo plata a mi esposa, no tengo ningún problema. Y la tercera cosa, necesito que aquí en el chat entren de nuevo al vínculo que les voy a pasar, quienes quieran. Y me diga qué le sale en el vínculo cuando pican, si son tan amables. Un enlace de menti.com. Listo. ¿Y qué sale? Cerebrote es. Cerebrote es. Ajá. Regáleme una palabra, un adjetivo, un verbo, una emoción, lo que sea. Hasta mejor dicho, ojalá no sean tan malas las palabras. Pero regálenme algo para llevarme algo de esta reunión, algo de ustedes. Estoy emocionado, estoy feliz, estoy complacido de que podamos llegar con adentro. Que no lo pude copiar. Vuélvelo a compartir, por favor, Luis Fernando. Ya lo voy a copiar de nuevo. Maestro, si usted le pica ahí encima, él lo lanza de una vez allá, ¿oye? Ahí lo acabo de compartir. Listo. Mientras le muestro los resultados, públicamente le agradezco a todos, absolutamente a todos. Ya voy a compartir el resultado, Rosalba. Porque definitivamente esto es muchísimo más que lo que sueña cualquier profesor. Creo que hemos hecho un trabajo interesantísimo entre todos y creo que ustedes y yo le debemos mucho a la vida, mucho a la educación, si creen Dios a Dios, porque realmente estamos construyendo Latinoamérica. Yo en mis videos digo por qué se están enfermando los profesores y es precisamente por la falta de estos espacios. Nosotros le tenemos tirria a las reuniones docentes porque es para regañar a alguien o para hablar 6 horas. Pocas capacitaciones son profundas que realmente todos sintamos que estamos haciéndolo. Entonces, como yo también soy profe y tampoco me gustan las reuniones de profesores, no le vayan a decir a mi jefe, me inventé una. Dije, pues vamos a inventárnosla, a ver qué pasa. Y el resultado ha sido más que maravilloso. ¿Bien? No sé si tengan algo que decir, si hay algo o alguien que me quiera esperar un minutico al final para algo especial, con mucho gusto. Y si no, pues aquí todo lo digo. Rosenberg, cuéntemelo todo, maestro. Sí, pues como siempre, el agradecimiento. Yo ya me tengo que ir porque ya voy a pasar una reunión. Pero sí. No me quedó claro cómo hacemos para la aportación para el iPad. Ah, Rosenberg, ¿dónde? Me escribes a Cerebrote Virtual, si no yo ya te voy a apuntar acá. Cerebrote. Sí, okay. Si no yo ya, o sea, si tú me dices acá que yo con todo el respeto te escribo, pues yo te escribo y te digo, oye, recuerda que me vas a apoyar. Sí, claro que sí. Con todo listo, mundo. Rosenberg. Maestro. Y yo le escribo. Señor, gracias, Rosenberg, un abrazo. Buen día a todos, muchas gracias. Maestro, le envié un correo para lo de la aportación, maestro, pero no me dijo cómo. No. A mí también, por favor, Luis, para listo, lo de... entonces, ingeniero Fonseca y Luis Ángel. Sí. No, ingeniero, no se lo envié porque es que el botón que había generado no sirvió. Me toca bueno, uno por uno. Le espero entonces, maestro.
Sí, ahorita en un ratico se lo envío, sí, si quiere más tarde, porque ahorita pues me quedo acá con los que sea. A lo maestro, buen día. Ingeniero Fonseca. Chao, maestro, bendiciones. Y Luis Ángel Carrasco. Así es, Luis. Listo, ahí estamos compartiendo lo que es Cerebrote para ustedes. Tenemos excelente, genial, maravilloso, debes, aprendizaje, estupendo, conocimiento, innovador, magnífico, grandioso, comunidad, de verdad que hoy estoy en un nivel de éxtasis que no voy a almorzar, hoy no voy a almorzar, me declaro que no voy a almorzar hoy, ya me llené con esto, es más, ni voy a comer. Y cualquier cosa además, el sábado entrante lo hacemos. Yo estaba pensando el sábado entrante hacerlo de formularios, de cuestionarios. Si sí, alguien, muy bueno, muy bueno. Si alguien puede entrar de pronto a blog de notas y lo pudiéramos trabajar, echaríamos una repasadita rápida. Si no, nos vamos con formularios la semana entrante sin problema y blog de notas les queda de tarea para que lo editen cada uno. En la institución de cada uno es más fácil porque los correos corporativos funcionan de maravilla perfecta. Listo, muchísimas gracias, Dios los bendiga. Si alguien me quiere esperar o quiere que lo escuche para algo, tiene alguna duda personalizada o algo, voy por un vaso de agua, vuelvo en un minuto y continúo con los que sean. Muchas gracias. Para la grabación, para que quede.